continuar. Vamos a continuar con esta idea de darle coherencia a la estructura, ¿no? A la parte formal, porque sabemos que va a haber una instancia de revisión de las temáticas que van incorporadas dentro de cada una de las comisiones, ¿sí? Quedamos en la 317 que estaba aprobada y vamos a continuar desde ahí. Bien, corresponde examinar la indicación 388 de las y los constituyentes, señora Cubillo, V, señor Álvarez y Neumann, para reemplazar el artículo por el siguiente. Y viene una propuesta, Comisión sobre Derechos Fundamentales, Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Entiende la Secretaría que dado que se eliminó este artículo, pregunto si... Coincidimos de todo. Ya, entonces se retira. Bien. 319 está retirada. 320. Fernando. Sí, como dije en la sesión de la mañana, la 320 en realidad modifica un artículo que fue modificado como parte del acuerdo que tuvimos, pero en cuanto a su contenido me gustaría rescatarle y creo que se puede votar. La letra C, derecho al deporte, la actividad física y la cultura del deporte, yo la sugeriría como una especificación de la labor que la coordinación después va a hacer de armonización respecto de la que ya la nueva comisión aprobada. Y la letra D, derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, correspondería a que se incluyera dentro del listado de las materias de la nueva Comisión de Derechos Fundamentales conforme a lo aprobado en la indicación 314. En esos términos creo que podría ser votada por esta comisión. Gracias. Pregunta a la Secretaría si hay unanimidad para esa propuesta. Doña Rosa, a favor. Doña Ingrid, a favor. Ya está. Acá, don Rodrigo, don Martín, a favor. A favor. Los que están en Zoom también, parece que todos a favor. Solo faltaría... A favor. A favor, ya. Entonces se aprobaría por unanimidad 30 votos a favor... 29, no está el señor Bacián ni la señora Uge. 29 votos a favor. Entonces, 29. Y Uge. Ya. Pasamos a la indicación 322 del constituyente señor Esquella. Simplemente tiene el sentido de advertir algo obvio, que no es propiamente lo que tenemos, es derecho a la salud, ¿no? Porque uno puede enfermar y no tendría ninguna instancia ante la cual reclamar por eso, ¿no? Entonces, prefiero la expresión atención sanitaria. Y como la palabra digna, claro, es muy noble, pero de contornos difusos, precisaría oportuna y de calidad. Reflexionar sobre eso. Agustín, ¿te parece que lo comentemos en su oportunidad? Entonces, ¿la podrías retirar o estarías disponible para retirarla? Tienes que hablar en el micrófono, Agustín, disculpa. Si se mantuviera el lenguaje, porque no basta con decir atención sanitaria, digna creo que es muy amplio y difuso, oportuna y de calidad, ténganlo en cuenta en el momento en que hagan el trabajo. Confío plenamente. Porque digna es salud celestial. Ya, entonces, para la consideración de la coordinación, se retiraría un tanto la 322. 323 de la constituyente señora Catrileo para agregar la siguiente expresión y salud intercultural. De todas maneras, como es un artículo que está suprimido, habría que verlo si van a perseverar, dónde colocar ese artículo. Sí, efectivamente hace referencia a un artículo que suprimimos, pero que de todas maneras se fusionan las temáticas en otro.
Por lo tanto, igual estaría dispuesta a retirarla por ahora para que quedara lo mismo que la 324, porque se refieren a derechos que están contenidos en el catálogo de la comisión, de la nueva Comisión de Derechos Fundamentales, pero las indicaciones que yo hago referencia es para también que en la discusión estén considerados los enfoques desde los pueblos indígenas, tanto en el derecho a la salud intercultural como la educación propia indígena. Así que por ahora lo retiraría. Perfecto, para que quedara también pendiente. Así lo entendemos, gracias. Gracias, Maya. Pasamos entonces a la indicación 325 de la señora Álvarez Gómez y señora Atria para sustituir la letra J, que ya no existe, pero agrega derecho de niñas, niñas, jóvenes y personas pertenecientes a grupos vulnerados. Sí. Ya está contenida en otra, así que la retiramos. Bien, retirada la 325. La 326 de la constituyente Catrileo para reemplazar la palabra vulnerados por la frase en condiciones de vulnerabilidad. Esto pero para la declaración. Ingrid. Sí, pasa lo mismo que con las anteriores, como hacían referencia al catálogo del artículo suprimido, pero que me imagino que también va a estar para considerar que cuando se hable de grupos vulnerados se refiera a que están en condiciones de vulnerabilidad, es el concepto correcto. Perfecto, así lo vamos a hacer. Ya, la 327 de los constituyentes, retiro. La retiramos porque está contenida en la que ya aprobamos antes. Bien, aquí vendrían entonces las indicaciones al artículo 38. Hago mención que, como ya se advirtió, la 328 que aparece en la página 85 en realidad es para el artículo 38. Habría que sumarla a ella. Entonces, si les parece, veamos. El artículo 38 se refiere a la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico. La presente comisión abordará al menos los siguientes temas y están enlistados de la letra A a la J. La indicación 328 es para agregar a ese listado unas letras nuevas, Estatuto Antártico, Ciencia y Conocimiento y Tecnología. De los constituyentes, señora Pustilnik, Daza, Martínez y Namor. Sí. ¿Amaya? Sí, respecto a esta indicación, obviamente la letra L, nosotros la vamos a retirar, ya que está contenida precisamente en esta nueva comisión que se ha creado, que trata estas materias y otras. Y mantendríamos la letra K respecto al Estatuto Antártico. No sé si es necesario argumentarlo, habrá unanimidad para los efectos de incluirlo en esta comisión. Parece que hay unanimidad. ¿Unanimidad también de los que están en Zoom? ¿Sí? Ya. ¿Están todos? No está pasando. El resultado sería 30 votos por la afirmativa, ninguno en contra, no se encuentra el constituyente Bacián. Aprobada la indicación 328, solo la letra K. Ya. Vamos a la indicación 329. De las y los constituyentes, señora Carrillo, Catrileo, Enrique, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilches, Villena, señores Bravo, Gutiérrez y Jiménez, para sustituirlo, el artículo 38. Y dice así, de la Comisión sobre Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, la presente comisión abordará al menos los siguientes temas. Y en lista, entre las letras A a M, las siguientes, medio ambiente, biodiversidad, principios de la bioética, bienes naturales comunes, derecho de la naturaleza o vida no humana, estatuto constitucional sobre minerales, derecho humano al agua y estatuto constitucional del agua, estatuto constitucional del territorio marítimo, desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico, régimen público económico y política fiscal, soberanía alimentaria,
crisis climática debe ser, democracia ambiental, derechos de acceso a la participación, información, justicia ambiental, estatuto constitucional de la energía, estatuto constitucional de la tierra y el territorio, y M, deber de protección, justicia intergeneracional, delitos ambientales y principio de no regresión ambiental. Indicación 329. Voy a preguntar. En relación a la indicación 329, ¿se va a perseverar o se va a retirar? Sí, vamos a perseverar porque creemos que la está de una manera más descriptiva y más ordenada los temas que debiera abordar a lo menos esa comisión. Entonces queremos someterla a votación. Por ejemplo, la letra J se agrega un elemento importante, como nos han manifestado diversas organizaciones ambientales, que es la justicia ambiental, que no es lo mismo que democracia ambiental, es un término mucho más comprensivo y que habla de esta relación que hay entre los seres humanos y el medio ambiente y la naturaleza. También hablamos del derecho humano al agua y el Estatuto Constitucional del Agua, que es otra innovación, pero en general entiendo que es una redacción que tratamos de mejorar el primitivo artículo 38 para que quede más claro los conceptos y salvar algunas deficiencias. Lo único que el artículo siguiente entiendo que también propone un contenido. Yo no sé si se podría revisar eso. Fernando, bueno, ¿tú querías hacer una pregunta en relación a esto? Sí, que tiene que ver con todo lo que hemos estado diciendo y lo que vamos a decidir. Podría ser que, miradas las cosas con cuidado, el Estatuto Constitucional de la Energía, por ejemplo, correspondiera a la nueva comisión que se ha creado. Entonces, yo entiendo que lo que estaríamos votando es más bien los ítems de la lista, sin perjuicio de que su distribución entre comisiones pudiera cambiar. No sé si ese es el mismo entendido que tenemos todos. No, yo entiendo que ahí se pierde la sistematicidad. No hay ninguna razón de fondo para excluir la energía dentro de la lógica de los bienes comunes y bienes naturales. Entonces yo, por lo menos, si tienen a bien aquí mis demás contertulios, compañeros convencionales, mantenerlo para un tratamiento más sistemático. Y aprovecho de mencionar, tal vez para una enmienda amistosa, tomando en cuenta la 330, también me han manifestado que hay que superar las lógicas civilistas del tratamiento del agua y fusionar derecho, o sea, el Estatuto Constitucional del Agua con el Estatuto Constitucional del Territorio Marítimo. Y así en eso tratamos las aguas terrestres y las aguas marítimas. Pero igual lo someto aquí en consideración, si no mantenemos el 329 original. Se pone en votación la indicación 329. Doña Alondra Carrillo. A favor. A favor. Doña Rosa Catrileo. A favor. A favor. Don Fuad Chaín. A favor. A favor. Don Ruggiero Cosi. Abstención. Abstención. Don Martín Arrau. En contra. En contra. Don Mauricio Daza. Abstención. Abstención. Don Claudio Gómez. A favor. A favor. Doña Yarela Gómez. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario, gracias. A favor. Doña Natalia Enríquez. A favor. A favor. Doña Constanza Juve. En contra. En contra. Don Luis Jiménez. A favor. Doña Patricia Labra. Abstención. Abstención. Don Hernán Larraín. Abstención. Abstención. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. A favor. A favor. Doña Yanis Meneses. A favor. A favor. Don Ricardo Montero. A favor. A favor. Don Guillermo Namor. A favor. A favor. Don Ricardo Neumann. En contra. En contra. Doña Tami Pustilnik. A favor. A favor. Doña María Ramona Reyes. A favor. A favor. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. A favor. Don Agustín Esquella. Abstención. Abstención. Doña Carolina Vilches. A favor. A favor. Doña Ingrid Villena. A favor. Don Rodrigo Álvarez.
En contra. En contra. Doña Amaya Alves. A favor. A favor. Don Fernando Atria. A favor. A favor. Don Wilfredo Bacián. No está. A favor. A favor. Ya. Don Daniel sí, Bravo. Sí, a favor. Ya. Don Daniel Bravo. A favor. Resultado de la votación, 22 votos por la afirmativa, 4 en contra y 5 abstenciones. Aprobada la indicación 329. Bien, vamos a la indicación 330. ¿Qué? Entendemos que ya fue aprobada la indicación anterior, entonces retiramos la 330. Retirada la indicación 330. Indicación 331. No, vamos a retirar la 331, 333 y 334, porque o ya fueron votados o ya no corresponden al articulado o a las normas que hemos votado. Entonces, retirada 331, 333, 334. Corresponde entonces examinar la 332 de las y los constituyentes, señora Labra, señor Cossi, Larraín, para sustituir el encabezado de la expresión modelo económico por principios económicos. Sí. Buenas tardes. La indicación se fundamenta en que, como todos sabemos, en la Constitución vamos a establecer un marco jurídico, político, para lo que puede hacer el modelo económico, y por lo tanto nos parece más pertinente hablar de principios que de modelo. Es una clarificación conceptual, más que nada. Gracias. ¿Quieres que se vote? ¿No? No es que la quieras debatir luego, en el modelo completo. Que se vote. Entonces, en votación, la indicación 332. Doña Rosa Catrileo. En contra. En contra. Don Fuad Chaín. Abstención. Abstención. Don Ruggiero Cossi. A favor. Don Martín Arrau. A favor. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. En contra. Don Yanela Gómez. En contra. Don Hugo Gutiérrez. En contra, secretario. Doña Natalia Enríquez. En contra. En contra. Doña Constanza Juve. Abstención. Abstención. Don Luis Jiménez. Abstención. Abstención. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. En contra. Don Helmut Martínez. Abstención. Abstención. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. Contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustilnik. A favor. A favor. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. En contra. En contra. Don Agustín Esquella. A favor. A favor. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. En contra. Don Rodrigo Álvarez. A favor. A favor. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. En contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. Don Wilfredo. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. Don Daniel. En contra. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra.
Eso es, ya. Señor secretario. Resultado de la votación, 8 por la afirmativa, 19 en contra y 4 abstenciones. Rechazada la indicación 332. Señor secretario, ¿sí? Atendida la votación anterior, retiramos la 335. Ya da la 335. La 336. Sí, yo atendido lo que ya hemos acordado, de que en definitiva vamos a tener un reordenamiento, yo voy a plantear lo mismo que señaló Agustín en una de sus indicaciones, que esto pueda evaluarse después por los coordinadores, pero me parece que el modelo de desarrollo es más amplio, porque lo económico es solo una parte del modelo de desarrollo, tenemos que ver nuestro desarrollo ambiental, social, cultural, ¿cierto? Son distintas dimensiones y creo que lo que tenemos que discutir es el modelo de desarrollo que queremos y a partir de ahí, ¿no es cierto?, algunas de las especificidades como lo meramente económico. Y creo que es un concepto más amplio modelo de desarrollo que modelo económico. Lo dejo para que lo puedan evaluar en el momento en que nos propongan el catálogo redistribuido en las distintas comisiones según lo que hemos acordado. Ya. Y por lo tanto la retiro. Ya, entonces está retirada la 336. Y para la 337 y la 339 también las retiramos. 337 y 339 también retiradas. Y retiramos la 338, para no ser menos. También la 338, retirada. La misma línea, la 340. ¿No? Retirada la 340. 341. Perdón, la 340 es la misma línea de que se pueda reconsiderar. ¿Ah? No, sí. No es para... Me la retiramos. Rodrigo. 341, entonces, también retirada. Vamos al artículo 39, que se refiere a la Comisión sobre Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Está retirada la indicación 342. Habría que ver la indicación 343. No sé si la van a mantener. La indicación 343 de las y los constituyentes, señora Carrillo, Catrileo, Enríquez, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilches, Villena y señores Bravo, Gutiérrez y Jiménez, es para agregar en la letra B de este artículo 39 lo siguiente: control de constitucionalidad y control de convencionalidad. La norma aprobada en general dice sistemas de justicia constitucional, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Es para agregar estos temas. Indicación 343. A los autores... ¿Yo? Bueno, sí, no, es solo para clarificar y una mejor redacción para que no se entienda que solo sistema de justicia, claro, sistema de justicia constitucional no es solamente algo orgánico, sino también regula expresamente el control de constitucionalidad y además agregamos el control de convencionalidad. Ahora, aquí no estamos predisponiendo un debate, porque el control de convencionalidad, también para que nos escuchan, se está aplicando profusamente por los tribunales de justicia. Es algo que ya se aplica y, por lo tanto, su extensión, su regulación y sus límites, la idea es debatirlo en esta comisión. Eso. No, y último, para explicar a los que nos escuchan, el control de convencionalidad tiene que ver con hacer un análisis de la conformidad de los estándares nacionales al estándar de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya, bien. Estamos en la indicación 343. Pregunta a la Secretaría si hay unanimidad para aprobarla. No hay unanimidad para aprobarla. Entonces se pone en votación. Don Fuad Chaín. En contra. En contra. Don Ruggiero Cossi. En contra. En contra. Señora Rau. En contra. En contra. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. Doña Yarela Gómez.
En contra. En contra. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario. A favor. Doña Natalia Enríquez. A favor. A favor. Doña Constanza Juve. Está acá. En contra. En contra. Don Luis Jiménez. A favor. A favor. Doña Patricia Labra. En contra. En contra. Don Hernán Larraín. En contra. Contra. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. A favor. A favor. Doña Yanis Meneses. A favor. A favor. Don Ricardo Montero. En contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. En contra. En contra. Doña Tami Pustilnik. En contra. En contra. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. A favor. Don Agustín Esquella. En contra. En contra. Doña Carolina Vilches. A favor. A favor. Doña Ingrid Villena. Doña Ingrid. A favor. A favor. Don Rodrigo Álvarez. Contra. En contra. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. Contra. Contra. Don Wilfredo Bacián. Está. Don Wilfredo. A favor. A favor. Don Daniel Bravo. A favor. A favor. Doña Alondra Carrillo. A favor. A favor. Doña Rosa Catrileo. Doña Rosa. A favor. A favor. Dado la votación, 13 votos por la afirmativa, 18 en contra, rechazada la indicación 343. 344 de las y los contribuyentes. La vamos a retirar porque es una materia que va a quedar para discusión de la sala. Ya, retirada la 344. 345 de las y los contribuyentes, señora Carrillo, Catrileo, Enrique, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilches, Villena y señores Bravo, Gutiérrez y Jiménez, para reemplazar la letra H, que dice reforma constitucional, por la siguiente, poder constituyente y reformas constitucionales. Sí, potestad constituyente y reformas constitucionales. ¿Quiénes la propusieron? ¿Van a fundamentarla, retirarla? Sí, es que pensábamos que era importante incorporar que de alguna forma la Comisión se tenía que hacer cargo de las reformas constitucionales y la potestad constituyente, pensando que también hay que incorporar reglas en la nueva Constitución sobre el cambio constitucional. Y en ese sentido es complementar simplemente el contenido y las atribuciones de la Comisión. La pregunta, ¿lo vemos ahora o en su oportunidad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su oportunidad? Hay dos oportunidades. Una es la que vamos a proponer a ustedes mismos como una sistematización de todo el trabajo de la convención. La otra va a ser el debate que vamos a tener la próxima semana cuando lleguen los insumos de las otras comisiones. Y una oportunidad final es la que se va a dar ante el Pleno de la Convención Constitucional con indicaciones que van a ser debatidas por todos nosotras y nosotros. Solo para aclarar, tengo una duda, porque estás proponiendo incorporar esta atribución en la sistematización que van a hacer ustedes. En ese caso, no la retiramos, sino habría que votarla. Porque para nosotros sí es relevante que en algún espacio se discutan las reformas constitucionales y la potestad constituyente, y en este momento no está. Quedaríamos sin nada. La diferencia aquí es potestad constituyente, ¿no? Porque reforma sí. Ya está como... Ya, entonces se pone en votación la indicación 300,
45. Don Ruggiero Cossi. Contra. En contra. Don Martín Herrao. En contra. En contra. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. Doña Yarela Gómez. En contra. En contra. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario. Ya. Doña Natalia Enríquez. A favor. Doña Constanza Juve. En contra. En contra. Don Luis Jiménez. A favor. Doña Patricia Labra. En contra. En contra. Don Hernán Larraín. En contra. En contra. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. En contra. En contra. Doña Yanis Meneses. A favor. A favor. Don Ricardo Montero. En contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. Abstención. Abstención. Doña Tami Pustilnik. En contra. En contra. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. A favor. Don Agustín Esquella. En contra. En contra. Doña Carolina Vilches. A favor. A favor. Doña Ingrid Villena. A favor. A favor. Don Rodrigo Álvarez. En contra. En contra. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. En contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. A favor. A favor. Don Daniel Bravo. A favor. Doña Alondra Carrillo. Doña Alondra. ¿Está? No está. Estaba acá, ya ha salido. Doña Rosa Catrileo. A favor. A favor. Y don Fuad Chaín. Contra. En contra. Ya, resultado de la votación. 11 votos por la afirmativa, 18 en contra, 1 abstención. Rechazada la indicación 345. Indicación 346 de los constituyentes, señora Alves, Gómez y señora Atria, para intercalar la siguiente letra I nueva. Democratización de la justicia y participación efectiva en procedimientos judiciales. Sí, la retiramos. Retirada la indicación 346. 347 de las y los constituyentes, señora Cubillo, Juve, señor Álvarez y Neumann, para suprimir la letra I. La retiramos. Retirada la 347. Indicación 348 de las y los constituyentes, señores Carrillo, Catrileo, Enrique, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilche, Villena, señores Bravo, Gutiérrez y Jiménez, para agregar en el actual artículo 39 la siguiente letra. Defensoría de los Pueblos. Indicación 348. Sí, el sentido de esta propuesta es en el sentido que hemos estado trabajando en esta convención de usar un lenguaje neutro respecto al colonialismo epistémico que a veces cruza subrepticiamente muchas veces. En este sentido, a reconocer el principio de plurinacionalidad al inicio de este reglamento, entendemos que Defensoría del Pueblo sería excluyente de otros titulares colectivos que se autodefinen, no autodefinimos en realidad, aquí está con mi cuyaca Natividad y cuyaca Rosa, como pueblos originarios, pueblos preexistentes. Entonces, pensar en una institución que defienda todos los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos preexistentes al Estado, como son los pueblos indígenas originarios, creemos que es mejor, en este sentido, la Defensoría de los Pueblos. Sí, para completar un poco las palabras que dice Luis Jiménez, Ombudsman o Defensor del Pueblo es una institución que se encuentra incorporada en la mayoría de los países de Latinoamérica, menos en Uruguay ni en Chile, y por cuanto esta sería la oportunidad para incorporarlo y darle rango constitucional para que así haya una defensa efectiva y pueda hacerse una
un registro si efectivamente se cumple con los parámetros del derecho internacional y también podría ser una especie de labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, podría ser una Defensoría del Ambiente, del Medio Ambiente, de las personas mayores, etcétera. No solo en el enfoque que también dice Luis Jiménez. Sí, gracias. Sí, sí. Sí, solo comentarles que lo hablamos latamente en la comisión número uno y eso quedó en la comisión de justicia como garantías institucionales. Se habló justamente de las defensorías en sus múltiples tipos, entonces me parece que está comprendida en garantías institucionales. ¿Me pueden ayudar quienes sí. estaban ahí, digamos, sin permiso, Rosa estaba con ¿está definido como una categoría de defensoría de los pueblos o no lo quisimos poner como con las siglas que es mayoritariamente conocida, que es el Ombudsman, sino que lo queríamos atribuir a la defensoría de los pueblos, porque aquí estamos hablando de tanto los pueblos originarios como todos los pueblos, en verdad, que incluyen en Chile. Se pone en votación la indicación 348. Don Martín Arrau. En contra. En contra. Don Mauricio Daza. A favor. A favor. Don Claudio Gómez. A favor. A favor. Doña Yarela Gómez. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario. Muchas gracias. Bien. Doña Natalia Enríquez. A favor. Doña Constanza Juve. En contra. En contra. Don Luis Jiménez. A favor. A favor. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. A favor. A favor. Doña Yanis Meneses. A favor. A favor. Don Ricardo Montero. A favor. A favor. Don Guillermo Namor. A favor. A favor. Don Ricardo Neumann. Abstención. Abstención. Doña Tami Pustilnik. A favor. A favor. Doña María Ramona Reyes. A favor. A favor. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. Perdón, sí, pensé que desprendí mi cofre. A favor, ya. Don Agustín Esquella. A favor. A favor. Doña Carolina Vilches. A favor. Doña Ingrid Villena. A favor. Don Rodrigo Álvarez. Abstención. Abstención. Doña Amaya Alves. A favor. A favor. Don Fernando Atria. Abstengo. Abstención. Don Wilfredo Bacián. A favor. A favor. Don Daniel Bravo. A favor. Doña Londra Carrillo. A favor. A favor. Doña Rosa Catrileo. A favor. A favor. Don Fuad Chaín. A favor. A favor. Y don Ruggiero Cosi. A favor. A favor. Resultado de la votación, 26 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y 3 abstenciones. Aprobada la indicación 348. Indicación 349. De las y los constituyentes, señora Labra, señor Escosi y Larraín, para agregar una letra nueva del siguiente tenor. Justicia administrativa. Indicación 349. Gracias. Bueno, efectivamente es una gran deuda que tiene nuestro sistema constitucional tener un contencioso administrativo y asegurar los derechos de quienes se enfrentan a las arbitrariedades de la administración. Así que le solicitamos a los coordinadores que lo tengan en consideración en los próximos días. La retiramos. A favor. ¿La quieren votar? Bien. Pregunta la... Gracias, colega, me emociona. Entonces, se da por... Explíquenos esto, estoy ya demasiado. Se da por aprobada en forma unánime la indicación...
300. Tiene que ver con el acta que es por aclamación. ¿No? Ya, unánime, 31 votos a favor. Ninguno en contra, aprobada la indicación 349. Vamos a la indicación 350. No, la retiramos porque son las comisiones adicionales que proponíamos. Alguna de ellas probablemente la vamos a reponer en la sala, como la de la Comisión de Reforma Constitucional, pero vamos a mantener el espíritu del acuerdo, la retiramos. Se retira la 350. También, esto es parte de la 350, son los artículos. 351 del constituyente señor Bacián para agregar un nuevo artículo 39 bis. De la Comisión sobre Participación, Consulta Indígena, Plurinacionalidad. La presente comisión abordará lo menos los siguientes temas. A. Aplicar los mecanismos de participación y consulta de los pueblos indígenas de acuerdo a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. B. Recibir y debatir, aprobar cláusulas constitucionales que hagan efectivos los derechos de los pueblos originarios tal como estos están reconocidos por los mismos instrumentos de la letra precedente. Indicación 351. Señor secretario. Sí. Sí, voy a dejarla pendiente porque todavía estamos nosotros acá en la comisión de consulta debatiendo sobre eso. ¿Se retiraría? Sí. Ya, retirada la indicación 351. Bien, 352 está aprobada. Fue aprobada con enmiendas. Vamos al artículo 40. Integración de las comisiones temáticas. El artículo 40 determina en cada una de ellas el número de convencionales que formarían parte de las mismas. Señores coordinadores, ¿esto no debería quedar pendiente también? Eso estábamos recién conversando con Daniel, que esto era parte de lo que queríamos dejar pendiente para conversar un poco más. Así es. En profundidad, cuántos, porque en el fondo lo que hace este artículo es proponer una cantidad de convencionales constituyentes por comisión. Y dado que ahora están todos, está derechos fundamentales en una misma comisión y se incorporó la de ciencia, ¿no es cierto?, sistemas de conocimiento, tecnología, artes, patrimonio. Seguramente eso significa, de alguna manera, volver a conversar cuántos integrantes convencionales nos parece pertinente en cada una de las comisiones, más que simplemente votar las indicaciones. No sé si tú quieres decir algo más, Daniel. No, en la misma línea, yo creo que deberíamos hacer esto, o sea, la invitación es a retirar las indicaciones en este punto y darnos el espacio entonces para hacer las propuestas más concretas. Y preguntarle si, entendemos que sí, pero para confirmar, que habría autorización para la coordinación de cambiar los nombres en la enumeración que está en el artículo 40 actual, porque tiene los nombres antiguos. Fernando. Sí, muy breve. Yo entendí que el acuerdo que llegamos en la mañana era un acuerdo que no se podía naturalmente hacer cargo de todos los detalles del sistema de comisiones y que habíamos acordado tener el acuerdo en cuanto a las comisiones, número, etcétera, y que habíamos decidido que esta cuestión, la de la integración, etcétera, la iba a quedar como estaba, sin prejuicio de que pudiéramos conversar de aquí a que esta cuestión se discutiera en el pleno, para que, digo, porque no es razonable, creo yo, dejar esta cuestión a la sistematización del fin de semana, porque es demasiado gorda. Entonces, que se aprobara como estaba, así entendí yo que habíamos acordado, y que, por cierto, podía ser rediscutido en el pleno, porque si no, no íbamos a poder llegar a un acuerdo fácil como llegamos en la mañana. Gracias. Maya. Rodrigo. Yo quedo con la misma sensación de Fernando, pero el problema es entonces que deberíamos tener claro que la de Comisión de Derechos va a quedar con menos integrantes en la propuesta de lo que finalmente va a tener, porque vamos a tener que asignar el mismo número a la nueva creada, pero una materia propia de verlo en el pleno. Bien, entonces. Pregunta a la Secretaría a partir de los antecedentes que se han formulado. ¿Se van a retirar indicaciones? ¿Amaya? ¿A
Perdón, Mauricio. Sí. La verdad es que quizás, más que dejar esto para el Pleno, yo creo que estamos relativamente cerca de poder acordar el número de integrantes de las comisiones temáticas y a partir de aquello ver el tema relativo a los patrocinios. Quizás esto lo podríamos dejar al final. Entiendo que en un momento ustedes plantearon la eventualidad de que íbamos a funcionar mañana. Creo haber escuchado en un momento a Daniel decirlo. Quizás lo que podríamos hacer es dejar esto precisamente para funcionar mañana física o telemáticamente, en el peor de los casos, es que no llegamos a un acuerdo ahora, para zanjar este tema. Yo creo que es bueno que tengamos una propuesta integral que llevemos al Pleno y creo que las posiciones no están tan lejanas para poder llegar a ese objetivo. O sea, si lo vemos, lo vemos mañana, o salvo que haya un acuerdo y nos lo comunican. Ya, perfecto. O sea, no veríamos el artículo 40, ni a las formas de integración tampoco, ¿no? Porque de eso está directamente vinculado a ello, al 41. Y tendríamos que partir con el 42, ¿sí? O no, sea, el perdón, el 40. Pero eso significaría entonces que formalmente las indicaciones respectivas quedan retiradas, sin perjuicio de que haya algún acuerdo que se llegue mañana, etc. Yo diría que vamos a conversar el 40 y el 41, apenas lo estime, pero sería bueno conversar, porque entiendo que había propuestas formuladas y que sería bueno darlas a conocer. Pero no ahora, yo entiendo la idea que a veces es importante dejar un espacio para dialogar. Luis, ¿tú quieres decir algo? No, aprovechando esta instancia que ya confirmaron que mañana vamos a sesionar, ¿está previsto que solo sesionemos en la mañana y, o también en la tarde? No, están todas nuestras esperanzas puestas en que solo sea la mañana, Luis. Porque yo sé que muchos de nosotros tenemos ya establecido viajes de regreso a nuestras casas. Tenemos ya una sesión de Zoom el sábado temprano, el sábado en la mañana, para aprobar. Sí, eso. Y también nos ha llegado carta de la mesa directiva que luego les vamos a dar a conocer porque tenemos ya la cronología de trabajo para la próxima semana. ¿Ya? Perdona, Maya, disculpen, me perdí. ¿Cuándo acordamos y a qué hora acordamos funcionar mañana? Porque eso me refiero no... O sea, el escenario actual sería lo más probable que tengamos que sesionar mañana en la mañana a partir de las 9:30. No está, todavía no sabemos horario ni nada, no está acordado. Lo que pasa es que depende del avance del día de hoy. O sea, si alcanzamos a terminar hoy día, tendría que ser el final de hoy día tratar este tema, si no lo dejamos para mañana. No, si logramos hoy día revisar todas las indicaciones, no hay que sesionar mañana. Yo igual tengo que trabajar con Daniel en la versión corregida. Eso es lo que yo me he quedado en la idea, digamos, pero sí, vamos a... lo que pasa es que vamos en la 300... en la 360 y son 507. ¿Sí? Entonces quedó pendiente el artículo 40, el artículo 41 y deberíamos pasar... Entonces... Señor secretario, creo que habría que preguntarle a Wilfredo por la 354, entiendo que esa estaría retirada o podría ser retirada. Don Wilfredo, señor coordinador. Don Diego Bravo, Daniel Bravo le pregunta. Wilfredo, respecto a la 354, ¿esa también la estarías retirando? En efecto, porque hoy día estamos discutiendo sobre lo mismo ahora en la comisión de consulta. Muchas gracias. Retirada entonces la indicación 354. Pasamos entonces a la página 95, el texto comparado, el artículo 42, funcionamiento de las comisiones temáticas, si les parece. Bien. El artículo 42 dice, podrán participar en las comisiones temáticas con derecho a voz y voto las y los convencionales que las integren. Sin perjuicio de lo anterior, las y los convencionales podrán participar en los debates de las comisiones temáticas de las cuales no sean integrantes con derecho a voz y sin derecho a voto. Las comisiones temáticas podrán reunirse para resolver cuestiones administrativas para audiencias públicas o para efectos de desarrollar el debate constitucional. En lo compatible, para el uso de la palabra, se aplicará lo reglado en las normas sobre funcionamiento del Pleno. La coordinación de la respectiva comisión temática podrá solicitar fundadamente al Pleno la creación de subcomisiones. Cada comisión temática contará con un secretario
una secretaria o un secretario. Cada comisión temática podrá solicitar a la Secretaría Técnica informes, documentos de apoyo, cualquier documento que sea necesario para la deliberación. Luego de aprobar, de aprobada la normativa constitucional por parte de la comisión, la coordinación deberá verificar que el informe final no contenga errores de forma. Respecto de esta indicación, perdón, de este artículo, se ha formulado una indicación 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 366. La 360 del constituyente señor Chaín, para agregar en el inciso primero, luego del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente expresión: no habrá diferencia alguna en el orden de las palabras entre los convencionales integrantes y no integrantes. Indicación 360. Sí, la verdad es que esta es una expresión de los principios que ya aprobamos, como el principio de la igualdad. En algunas comisiones, por ejemplo, se ha establecido que los convencionales que no son parte de la comisión tienen que hacer uso de la palabra al final de la sesión de la comisión, por ejemplo. Me parece que eso es abiertamente discriminatorio, ¿ya? Es cierto, no pueden votar, pero pueden hacer uso de la palabra en las mismas condiciones que el resto, que los demás integrantes. A mí me parece que eso es de toda lógica en virtud de los principios que nosotros ya aprobamos previamente, que tiene que ver con la igualdad de derechos y obligaciones entre convencionales. Y por lo tanto, si van a tener derecho a voz dentro de la comisión, ese derecho a voz tiene que ejercerse en las mismas condiciones que el resto. Pregunta a la Secretaría si hay unanimidad para aprobar esta indicación. Alondra, ¿quieres preguntar en relación a la indicación? Es que sí, quisiera preguntar. Porque esta propuesta indicaría entonces que necesariamente la distribución de las palabras tiene que ser contemplando a todas las personas que están asistiendo, ya sea como están asistiendo por primera vez o han asistido regularmente. Y entonces no podría quedar a criterio, por ejemplo, de cada sesión de comisión, la forma en la que estructura el ordenamiento de las palabras. Yo, de la explicación que dio Fuad, solo vi que parece había una práctica que se había visto en alguna de las comisiones provisorias de que quienes iban como no integrantes se les dejaba solo para el final de la sesión. O sea, no podían, por ejemplo, hacer preguntas durante la sesión, sino que tenía una especie de trato diferenciado en que solo participaban activamente los miembros integrantes y los no integrantes quedaban como, digamos, externos visitantes al final. Y eso le pareció que no era adecuado. Me da la impresión que ese era el sentido. No que no se aplicaran todas las reglas que ya tenemos de entrega de la palabra en términos de plurinacionalidad, paridad, descentralización, etc. Pero del mismo modo en que, por ejemplo, funciona acá, donde pueden venir gente de otras comisiones, pero hay un espacio en el cual tienen derecho a intervenir que es más bien acotado, ¿no? Sí, bueno, nosotros aprobamos reglas, ¿se acuerdan? De que la cantidad, cuando venían personas, no podían exceder tanto tiempo pensando en el espacio de diálogo. Sí. Perdón, pero habla del orden, ¿no? O sea, se puede restringir el tiempo. Lo que estoy diciendo acá es que el orden, porque es muy importante el momento en que puede intervenir, porque en algunos casos, por ejemplo, no se podía hacer una consulta cuando estaba tratando la materia porque se le señalaba que tenían que hablar al final de la sesión. Entonces, creo que esto solo establece que no habrá diferencia en el orden de las palabras, ¿ya? En el orden de las palabras. Indudablemente que ya tenemos normas respecto de los tiempos de las palabras, pero en el orden de las palabras, a mí no hay ninguna razón para que pueda existir algún tipo de diferenciación en aquello. No hay unanimidad, entonces se pone en votación la indicación 360. Hay pregunta nuevamente. ¿Hay unanimidad para aprobar la indicación 360? Doña Bárbara, sí. ¿Quién más por acá? Todos los que están en Zoom también. Ya, entonces aprobada en forma unánime la indicación 360. 30 votos. ¿Está el señor?
No he votado, ya. Entonces, 30 votos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, 31 votos a favor, unánime. Aprobada la indicación 360. Ya. Vamos a la indicación 361 de los constituyentes, señor Chaín, para agregar en el inciso primero, luego la expresión con derecho a voz, lo siguiente: a presentar propuestas. Sí, bueno, la verdad es que nosotros acá creemos que todo lo que tenga que ver con la participación, con el debate, no podemos limitarlo menos para los convencionales. Si nosotros queremos que esta convención, por ejemplo, sea muy abierta a la participación ciudadana y que ojalá sean muchos los ciudadanos los que pueden presentar propuestas en las comisiones temáticas a través de los diversos canales y mecanismos de participación que se van a establecer, a mí me parece que no podemos restringirle ese derecho a quienes forman parte integrante de esta convención. Yo creo que tiene... ¿No te parece que eso es parte del debate que vamos a tener a propósito de las propuestas de participación también? Que esto es de los convencionales, no es de la ciudadanía. Votémosla. En votación la indicación 361. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. En contra. Doña Yarela Gómez. En contra. En contra. Don Hugo Gutiérrez. A favor. A favor. Doña Natalia Enríquez. En contra. En contra. Doña Constanza Juve. A favor. A favor. Don Luis Jiménez. En contra. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. Don Helmut Martínez. Abstención. Abstención. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. A favor. A favor. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustilnik. A favor. A favor. Doña María Ramona Reyes. A favor. A favor. Doña Bárbara Sepúlveda. ¿No está doña Bárbara? Ya. Don Agustín Esquella. A favor. A favor. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. En contra. Don Rodrigo Álvarez. A favor. A favor. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. Contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. Doña Rosa Catrileo. En contra. En contra. Don Fuad Chaín. A favor. Don Ruggiero Cozzi. A favor. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Sí. Perdón, tienes razón. Se me dio vuelta la foto. Resultado de la votación: 13 por la afirmativa, 16 por la negativa, una abstención. Rechazada la indicación 361. Indicación 362. La indicación 362 parece que tiene el mismo propósito y objetivo. No, porque es un poco más precisa. Estamos hablando de indicaciones y quiero explicarlo. Perdona, Rodrigo, ¿esto no parte de la tramitación de la norma constitucional que vamos a ver en algunos artículos más? Sí, pero a mí me parecía... Perdón, ¿me das la palabra? Sí, ayer no, ya... me imagino que la oportunidad es a propósito de la creación de la norma constitucional. Lo que pasa es que
estábamos viendo los derechos de cualquier convencional constituyente, precisamente pensando en el desarrollo del debate constitucional, de las normas constitucionales, donde cada uno de nosotros estará en una comisión, a diferencia, y habrán 7, 8, 9 comisiones funcionando, era reivindicar el derecho dentro de ese procedimiento de tramitación constitucional que en un momento dado, en los dos momentos en que habrá indicaciones, cualquiera de nosotros pueda presentar una indicación, puede que no esté en esa comisión. De hecho, lo discutimos con algunos de los integrantes de la comisión que estaba estudiando esta materia, que es el derecho de un constitucional, y precisamente por eso es un poquito distinta a la de FOAT, porque entendemos que es dentro del proceso de indicaciones, ya sea a las distintas normas constitucionales, de que cualquiera de nosotros pueda presentar una, especialmente había consideración de que no vamos a estar en todas las comisiones. De hecho, lo que pasó acá, recuerden que hemos dejado fuera un montón de indicaciones porque nosotros habíamos tomado la norma de que no podían presentarla en esta etapa. Yo creo que es bueno que en el proceso constitucional estén, por eso. Y prefiero que estén acá como un derecho del convencional constituyente a presentar indicaciones. Perdón. Le quisiera preguntar a los coordinadores de la subcomisión número 2, ¿en qué términos está regulado esto después? Para ver la coherencia también del reglamento en su conjunto, ¿no? Guillermo, Bárbara. Ricardo. No, yo quería hacer presente que más adelante, dentro de la tramitación, nosotros tenemos una postura respecto a las indicaciones. Las indicaciones no estaban reconocidas en el texto base y la propuesta de nosotros es que cualquier convencional pueda presentar indicaciones en la comisión antes de la entrada al pleno. Y así se evita que cuando llegue al pleno cualquier convencional pueda retomar toda la discusión desde cero que ya se dio dentro de las comisiones. Entonces, para poder participar en los debates de todas las comisiones, incluso si no se es parte, establecer un derecho para poder presentar indicaciones por pero, perdón, eso es una perdón, solo para entenderlo bien, perdón, Maya, eso es una propuesta de ustedes, digamos, pero no es el texto base. Lo que yo le pregunté, perdón, lo que yo le pregunté a Bárbara y a Guillermo, ¿en qué término fue debatido en la subcomisión? Para entender si estamos en la lógica, estamos innovando. Guillermo. Amaya, no. Solo para efectos de leer lo que quedó en la propuesta de la subcomisión, hay un artículo que se llama Indicaciones en Comisión, que señala lo siguiente. Respecto de cada iniciativa en debate, la coordinación de la comisión fijará un plazo para formular indicaciones, el cual no será inferior a 48 horas. Durante la discusión que se dio en la subcomisión, no hubo acuerdo en si las indicaciones iban a ingresar por el pleno o por la comisión, las indicaciones a las propuestas de normas constitucionales. Y en ese entendido, a efecto de agilizar la tramitación, entendimos que esta era la oportunidad para presentar indicaciones en uno u otro sentido. Perdón, solo para entender, pero más... ¿Me permites, Maya? Solo para entender, pero más allá de eso, en la indicación, por eso cuando la leímos el texto, lo que está claro es que hay indicaciones, pero no quién tiene derecho a presentarlas. Lo que nosotros queremos dejar acá claro es que independiente del plazo en que haya, el lugar donde haya, donde se hagan, cualquier convencional constituyente puede tener derecho a presentarlas, porque nos parece aún más importante, insisto, en que vamos a estar solo cada uno de nosotros en una comisión y vamos a tener todos múltiples intereses de participar en los demás debates y tener el derecho a presentar nuestras ideas. Sí. Gracias. Sí. No sé si Bárbara quisiera agregar algo antes de darle la palabra a las compañeras. No, perfecto. Alondra levantó la mano y luego Ingrid. Alondra. Sí. Es que me parece que más que tratarse de una discusión sobre un derecho que tengan los convencionales, tiene que ser tratada como una discusión respecto del flujo de tramitación de las normas. El artículo 61 está dedicado íntegramente a tratar las indicaciones en comisión. Y por tanto, ese es el espacio donde deberíamos discutir esta indicación. Quisiera proponer que esta indicación número 362 pueda ser discutida y aplazada para ser trabajada junto con las indicaciones 439 en adelante. Bueno, en parte era lo que yo estaba tratando de hacer para darle coherencia al diálogo aquí. No, nosotros preferimos tratarla aquí porque creo que es, a diferencia de lo que se ha dicho, creo que es un derecho. No te he dado la palabra, Rodrigo. Perdón, pero estaba contestando Ingrid, en relación a lo mío. Disculpa. Ingrid. Sí, quería hacerle una pregunta a quien propone esta indicación. Cuando uno haga, en el supuesto de que fuera aprobada, y yo soy una convencional que no integro una comisión y quiero hacer indicaciones en otra comisión, al momento de presentarlas, ¿cómo lo puedo hacer para explicarlas, si puede que no esté en ese debate? Lo que va a ocurrir es que ese momento, precisamente por eso lo hicimos, estará
coordinado con la fórmula y el momento en que se hace, si se hace en el pleno, se hace en las comisiones. La instancia en discusión o la instancia de presentación nos dirá el momento que uno tiene para explicarla. Todavía ni siquiera sabemos cuántas indicaciones va a haber, cuál es el espacio que se va a dar para darla. Pero desde ya a mí me parece que un convencional constituyente tiene que tener el derecho a presentar indicaciones en cualquiera de las materias que vamos a discutir, en cualquiera de las comisiones que vamos a discutir. El momento, yo creo que eso sí, el tiempo, la capacidad de debatirla, está más condicionada por las características del debate, pero no en cuanto al derecho a presentar una propuesta. Perfecto. Entonces, ¿no quieren posponer ese debate para la tramitación? Nos preferimos votarlo como un derecho. Perfecto. Y perdón, disculpa Maya, y si se puede discutir, Maya, ¿me puede dar un poquito? A lo mejor se puede discutir cuando tengamos que ver el estatuto, digamos, de derechos y deberes de los convencionales. A lo mejor ahí puede ser la oportunidad. Fuad, creo... ya pregunté y lo quieren votar ahora. Si no estoy de acuerdo, Fuad, pero hay que respetar también. Bien. Bien, entonces se pone en votación la indicación 362. Doña Yarela Gómez. En contra. En contra. Don Hugo Gutiérrez. En contra. En contra. Doña Natalia Enríquez. En contra. En contra. Doña Constanza Juve. A favor. A favor. Don Luis Jiménez. En contra. En contra. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. En contra. Don Helmut Martínez. En contra. En contra. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. A favor. A favor. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustilnik. En contra. En contra. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. En contra. En contra. Don Agustín Esquella. A favor. A favor. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. En contra. En contra. Don Rodrigo Álvarez. A favor. Don Rodrigo Álvarez, a favor. Doña Amaya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. En contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra. Doña Rosa Catrileo. En contra. En contra. Don Fuad Chaín. A favor. Don Ruggiero Cossi. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Don Mauricio Daza. A favor. A favor. Don Claudio Gómez. A favor. A favor. Que nadie más. Indicación 362, 12 votos a favor, 19 en contra. Rechazada la indicación 362. Inciso cuarto, se ha formulado indicación 363. Es para suprimirlo. El inciso cuarto dice, la coordinación de la respectiva comisión temática podrá solicitar fundadamente al Pleno la creación de subcomisiones. En la indicación 363, es para suprimir ese inciso. ¿Rodrigo? Gracias, Maya. No, esto es para ser consistente con algo que presentaremos en artículos posteriores y que lo hablamos hace un rato atrás, que es que al menos a nosotros no nos parece adecuada la creación de subcomisiones, salvo aquella que autorizamos en materia de derechos fundamentales. Para nosotros... el trabajo de las comisiones debe ser como tal y no dividido en subcomisiones. Entonces, para ser consistente con lo que viene después, eliminamos este inciso.
pero si lo mantenemos es contrario a lo que vamos justamente a formular, Rodrigo. La posibilidad de subdividirse en, o sea, de dividirse en subcomisiones. No, porque nosotros fuimos claros que solo aceptábamos esa posibilidad para una comisión, que es la subcomisión de derechos fundamentales, a menos nuestra opinión. Nosotros no nos gusta la formación de subcomisiones, salvo en ese caso que lo entendíamos plenamente. En votación entonces la indicación 363. Don Hugo Gutiérrez. En contra. En contra. Doña Natalia Enríquez. En contra. En contra. Doña Constanza Juve. A favor. A favor. Don Luis Jiménez. Abstención. Abstención. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. En contra. Don Helmut Martínez. En contra. En contra. Doña Yanis Meneses. En contra. Don Ricardo Montero. Contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustilnik. En contra. En contra. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. En contra. En contra. Don Agustín Esquella. En contra. En contra. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. En contra. Don Rodrigo Álvarez. A favor. A favor. Doña Amaya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. Contra. En contra. Don Wilfredo Pacián. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra. Doña Rosa Catrileo. Me abstengo. Abstención. Don Fuad Chaín. Abstengo también. Abstención. Don Ruggiero Cosi. A favor. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. En contra. Doña Yarela Gómez. En contra. En contra. Resultado de la votación, por la afirmativa 7, por la negativa 21, abstenciones 3, rechazada la indicación 363. Indicación 300. Señor secretario. Sí. En atención a lo conversado durante la mañana, vamos a retirar la 364. Ya, retirada la indicación 364. Corresponde y la 366 también. 366 también. Bien, la indicación 365 es para modificar en el inciso quinto, donde dice cada comisión temática contará con una secretaria o con un secretario, se reemplazan esas expresiones por secretaría, con una secretaría. Indicación 365. Nosotros podemos realizar eso porque fue algo que ya se hizo la semana pasada, ¿sí? El tema del lenguaje, perfecto. ¿Habría acuerdo unánime? ¿Habría acuerdo para ello? Sí, perfecto. Sí, hay acuerdo unánime, también de los que están en Zoom, ¿sí? Resultado de la votación, 31 votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la indicación 365 en forma unánime. Indicación 366 está retirada. Indicación 367. De las y los constituyentes, señora Cubillo, Juve y señores Álvarez y Neumann, para agregar el siguiente artículo 43 nuevo. Artículo 43.
Reemplazo de un constituyente. En el evento que un constituyente no pudiera asistir a una comisión por causa justificada, podrá ser reemplazado por quien éste designe con todos sus derechos. Para dicho efecto, el constituyente deberá comunicar tal situación al secretario de la comisión respectiva a través de correo electrónico o comunicación escrita. Indicación 367. Parece que ayer aprobamos sí, uno. Es decir, y hacer la consulta a la mesa si había quedado aprobado. Entiendo sí, la del convencional Roquero Pase, así que la retiramos. La indicación 367, artículo 43 del cronograma. Las comisiones temáticas deberán preparar con asistencia a la Secretaría Técnica y aprobar por la mayoría de sus integrantes un cronograma de trabajo y resultados para la presentación de propuestas de normas constitucionales dentro de un plazo máximo de 10 días desde su instalación. Este cronograma deberá ser informado a la mesa directiva de la convención y al pleno. Respecto de este precepto, se han presentado las indicaciones 368, 369, 370, 371, 372. La 368 de las y los constituyentes, señora Labra, señores Cosi, Larraín, es para sustituirlo, diría así. Cronograma. La mesa directiva, con asistencia de la Secretaría Técnica, deberá aprobar por la mayoría de sus miembros una propuesta de cronograma general de trabajo de la Convención, la que será sometida al Pleno para su ratificación. Una vez ratificado el cronograma general de trabajo, cada una de las comisiones temáticas deberá preparar con asistencia de la Secretaría Técnica su propio cronograma de trabajo, el que deberá sujetarse al cronograma general de la Convención y ser aprobado por la mayoría absoluta de sus integrantes a más tardar el décimo día siguiente a la instalación de la respectiva comisión. Este cronograma deberá ser informado a la mesa directiva de la convención y al pleno, y sus plazos deberán adecuarse a los plazos que se establezcan en el cronograma general. Indicación 368. ¿Quieren señalar algo al respecto? Sí, gracias. Bueno, la indicación se explica por sí misma, pero es básicamente para establecer un orden y que haya uniformidad en los tiempos, que esto se adecúe al cronograma general que se va a aprobar en el Pleno. Esa es un poco la idea, que no haya desajustes en los tiempos. Pregunta a la Secretaría si hay acuerdo en aprobar la indicación 368. ¿Hay unanimidad? No hay unanimidad para aprobar la indicación 368. Entonces se pone en votación. Doña Constanza Juve. A favor. A favor. Don Luis Jiménez. En contra. En contra. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. En contra. Don Helmut Martínez. En contra. En contra. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. En contra. En contra. Don Guillermo Namor. A favor. A favor. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustilnik. A favor. A favor. Doña María Ramona Reyes. A favor. A favor. Doña Bárbara Sepúlveda. En contra. En contra. Don Agustín Esquella. A favor. A favor. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. En contra. Don Rodrigo Álvarez. A favor. A favor. Doña Maya Alves. A favor. A favor. Don Fernando Atria. A favor. Don Wilfredo Bacián. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra. Doña Rosa Catrileo. En contra. En contra. Don Fuad Chaín. A favor. A favor. Don Ruggiero Cosi. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Don Mauricio Daza. A favor. A favor. Don Claudio Gómez. En contra. En contra. Doña Yarela Gómez. En contra. En contra. Don Hugo Gutiérrez. En contra, secretario. En contra. Doña Natalia Enríquez.
A favor. A favor. Resultado de la votación, 16 votos por la afirmativa, 15 por la negativa. Aprobada la indicación 368. La 369 no corresponde. La 370. De las y los constituyentes, señora Carrillo, Catrileo, Enríquez, Yanquil, Teo, Meneses, Sepúlveda, Vilches, Villena y señores Bravo, Gutiérrez y Jiménez para sustituir la expresión 10 por 2. En la norma aprobada ya dice 10 días. Sí, es una disminución del plazo porque consideramos que 10 días hábiles para preparar un cronograma es demasiado tiempo en atención, sobre todo a que tenemos disponemos de poco tiempo, valgo la redundancia, para culminar nuestro mandato. Así es que 2 días consideramos que es prudente para ello. ¿Pero es incompatible con la que fue aprobada? Claro, porque acabamos de aprobar una indicación que dice 10º día. ¿Amaya? Nati, por el Zoom. Sí, adelante. Natalia. Sí, yo en general no tiendo a argumentar las respuestas, pero yo por lo menos aprobé lo anterior en el entendido de que esto le da una estructura distinta al articulado inicial. Y esto tiene que ver con la lógica de que el cronograma lo elabora la mesa directiva. Pero yo no daba por hecho que los otros se iban a suprimir en su deliberación, porque me parece que sí es excesivo 10 días, y no incompatible. Solo aclarar que es a más tardar el 10º día, si alguna comisión es diligente y puede tenerlo antes, extraordinario, pero 2 días parece un plazo muy acotado. No recuerdo cuánto nos demoramos nosotros en establecer un calendario. Un día. Saben, yo entiendo, y yo también soy de la idea que tenemos que mostrar, ¿no es cierto?, que vamos avanzando, pero en la medida que sea un plazo máximo, efectivamente no está diciendo que nos vamos a demorar los 10 días. Y no sé si nos autoimponemos plazos de horas, de 48 horas, pienso que pueden ocurrir cosas que hagan que sea muy difícil cumplir. ¿No será mejor dejar un espacio máximo y que ojalá todos seamos súper diligentes para ocupar menos tiempo? Solo pregunto. Sí, Amaya. Muy bien. No sé quién me dijo sí, Amaya, pero se lo agradezco. Ya, la Ramona. Ya, gracias, Ramona. ¿Y podrá ser un plazo intermedio? ¿Ingrid? ¿Podrá ser un plazo intermedio, quizá hasta 7 días? Claro, lo que pasa es que eso, en el fondo, es distinto a la indicación que ya estamos dando. ¿Alguien quería decir algo? ¿Escucharlo? No. ¿Qué hacemos? Votar. No, es que nos quedan más de 140 indicaciones y lo que hemos hecho hasta ahora es persistente. Si la indicación aprobada, y esta fue aprobada, incluye una norma, no podemos volver a votar. La indicación aprobada dice hasta 10 días. Acá se está tratando de colocar 2 días y ya aprobamos una que dice hasta 10 días, que es
que no era ni siquiera el texto oficial, sino que una indicación especial. Lo hemos hecho muchas, muchas veces de que las subsecuentes se entienden rechazadas. Sí, estamos de acuerdo. Sí, vamos a retirar en atención al tiempo. Indicación 370. La 371... La vamos a retirar, secretario. Está retirada la 371. Sí, gracias. La 372... Nosotros retiramos la 372. Retirada la 372. Vamos al artículo 44, coordinación de las comisiones. Dice así, la mayoría de las y los integrantes de cada comisión temática elegirán una coordinación paritaria compuesta por dos convencionales, la que estará encargada de dirigir el debate y de informar periódicamente, de acuerdo a su cronograma de trabajo, al Pleno sobre el avance de la comisión, en conformidad a las normas establecidas en el presente reglamento. Hay una indicación, la 373 del constituyente señor Esquella, para agregar el siguiente inciso, hay un problema de tipeo, inciso segundo nuevo. Las coordinaciones de las distintas comisiones se vincularán regularmente unas con otras de la manera y con la periodicidad que acuerden sus responsables, con el propósito de mantener un conocimiento recíproco del grado de avance de cada una de las comisiones. Indicación 373. El sentido, Amaya, no es otro que tratar de evitar lo que nos pasó con ocasión del trabajo de las comisiones provisorias e incluso de nuestras propias subcomisiones. Forzar una coordinación entre los responsables de las comisiones. Me da la impresión que van a haber propuestas en ese sentido también de las otras comisiones. Quizás esa es la oportunidad para ver exactamente cómo va a operar la coordinación, pero entiendo que hay o no. ¿Están de acuerdo en incorporarlo o en que lo...? Ah, perfecto. Miren, y yo tratando de... Pregunta a la Secretaría. ¿Hay unanimidad para aprobar esta indicación? Sí. Parece que sí. Gracias. Sí, sí. Todos y todas, sí. Entonces, aprobada la indicación 373. 31 votos a favor, ninguno en contra. Unanimidad. 374 de las sí. Los constituyentes, señora Pustilnik, señor Daza, Martínez, Inamor. Secretario, sí. La vamos a retirar. Retirada la 374. 375 de los mismos convencionales, señoras y señores, señora Pustilnik, señores Daza, Martínez, Inamor, para agregar los siguientes. Inciso segundo, tercero, cuarto y quinto. Dado que está aprobado el segundo, tendrían que ser tercero, cuarto, quinto y sexto. Dice así, en todo momento, un tercio de los convencionales constituyentes que integren la comisión temática podrán pedir la revocación de uno o de ambos miembros de la coordinación de la comisión por causa grave y debidamente justificada. Para acordar la remoción se requerirá del voto conforme de la mayoría simple de las y los convencionales constituyentes que integren la comisión temática en sesión especialmente convocada al efecto. La solicitud de revocación deberá formularse por escrito ante la Secretaría de la Comisión Temática. Tras comprobar que la solicitud de revocación reúne los requisitos formales establecidos en el presente artículo, la coordinación la incluirá en la tabla de la sesión extraordinaria citada con el carácter de urgente al efecto para su votación. Aprobada la revocación, la o las personas afectadas quedarán inhabilitadas en lo sucesivo para ser parte de la coordinación de la respectiva comisión temática. Sí, nosotros queremos establecer y proponemos esta indicación para tal efecto, la posibilidad que se revoque una o ambas coordinaciones de la comisión. Esta indicación es similar a la indicación que viene de Amaya y Arela y de Fernando, pero hay una diferencia. Nosotros planteamos de que la revocación se pueda decidir por la mayoría simple de quienes integran la respectiva comisión. La indicación 376 plantea que aquello se debe concretar a partir de la mayoría absoluta de los integrantes de ejercicio de la comisión. Pero en cualquiera de los dos casos nos parece importante que exista una norma específica
que permita precisamente el poder remover a los coordinadores. Ya se han visto algunas comisiones en las cuales han habido conflictos entre coordinadores o que finalmente esas coordinaciones no han funcionado. No es el caso de esta, hay que decirlo con claridad. Pero debemos contemplar esa posibilidad y por lo tanto nos parece que esta norma es pertinente, adecuada y útil. Entiendo que esta era un vacío, ¿no? Es una materia que no había sido abordada. No hay norma en el reglamento respecto de esta materia, revocación de coordinaciones de comisiones temáticas. ¿Puedo sugerir una enmienda amistosa? Claro. A los autores de la indicación, tengo un problema con la causal, porque dice, por causa grave y debidamente justificada, me parece que debiera ser por alguna falta o negligencia grave, porque causa grave puede prestarse para cualquier cosa el día de mañana, algún dicho que no sea del gusto de la mayoría de la comisión, en fin. Ruggiero, está en concordancia con las palabras que usamos para la revocación de la mesa. Son las mismas palabras en algún minuto se propuso que no fuera justificada, después se dijo que no, que era necesario dar una causa que fuese suficientemente, digamos, importante. Por eso dice grave y justificada. Exactamente esa es la razón por la cual se eligió esta redacción. Disculpen, tengo una pregunta. Adelante, Alondra. Una duda, porque dice, tras comprobar que la solicitud de revocación reúne los requisitos formales establecidos en el presente artículo y solo para corroborar, los requisitos formales es que esté formulada por escrito. Y que sea un tercio de los convencionales que integran la comisión temática quienes hagan la presentación. Ese es el requisito formal. Perfecto. Natalia. Sí, más que nada una duda para ambos, porque ustedes se van a llevar un gran trabajo después, que entiendo que hemos aprobado ciertos quórum, tanto para las comisiones como para las subcomisiones, y después hemos aprobado algunas reglas que hablan de mayoría absoluta, que no sería estrictamente concordante con lo que ya hemos aprobado, si es que mi memoria no me falla, porque como hemos aprobado hartas cosas, pero creo que eso va a haber que mirarlo para que se hagan las excepciones si es que perseveramos con estos quórum diferentes. Gracias. Pregunta a la Secretaría si hay unanimidad para aprobar la indicación 375. Sí. Unanimidad de todos. Doña Tami, ¿también? Sí, ya. ¿Faltan todos ahora? Ya, entonces aprobada la indicación 375 por 31 votos a favor, ninguno en contra, forma unánime. Aprobada. Claro. Yo entendería que retiramos la siguiente porque ya fue abordado, ¿no? Retirada. Incompatible con la aprobada. Tiramos antes que... Está bien. Ya. Retirada entonces la 376. Vamos al artículo 45. Subcomisiones. La coordinación de la respectiva comisión temática o un tercio de las y los convencionales constituyentes que la integran podrán solicitar fundadamente a su pleno la creación de hasta una subcomisión por un determinado plazo y para fines específicos, lo que deberá ser resuelto por la mayoría absoluta de sus integrantes. La subcomisión que sea creada deberá velar en su integración por los criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial, conforme a los principios rectores del presente reglamento. Una vez cumplido su cometido, la subcomisión informará a la comisión para que ésta resuelva en su totalidad. En relación a este precepto, se han presentado las indicaciones 377, 378, 379, 380. La 377 de las y los constituyentes, señora Cubillo, Juve y señor Álvarez y Neumann, para suprimir el artículo 45. Perdón, Rodrigo, disculpa. Es que, claro, Daniel me hace ver que hay una incompatibilidad interna de normas ya aprobadas de base,
porque en la página 95 está el artículo 42, y el artículo 42, cuando habla del funcionamiento de las comisiones temáticas, señala que la coordinación de la respectiva comisión temática podrá solicitar fundadamente al Pleno la creación de subcomisiones. No sé si es el 1, 2, 3, el cuarto inciso. Y aquí estamos dando una regla especial en que le da esa facultad a la coordinación de la respectiva comisión o a un tercio de las islas convencionales constituyentes que la integren. Y la petición va a su pleno, que yo entiendo que va al, digamos, está entendida como la comisión en su conjunto. Me gustaría preguntarle a los coordinadores de la subcomisión 1 cuál era el sentido. Lo que se había hablado y lo que se acordó se vinculaba precisamente con la posibilidad que la decisión de crear subcomisiones se radicara al interior de la comisión y que fuera precisamente a partir de una propuesta de la coordinación o de un tercio de las convencionales que integraran esa comisión el que se pudiese colocar en debate esta posibilidad al interior de la comisión y el pleno de la comisión pudiese adoptar esta decisión a partir de la mayoría absoluta de sus integrantes. Ese fue el debate que tuvimos y la decisión que se adoptó a partir de la norma que está expresada en el artículo 45. Ese es básicamente el sentido de la disposición. ¿Fue entregar Amaya? ¿Perdón? Rosa. Rosa, sí. Las coordinadoras primero y luego damos la palabra. Sí, adelante, Rosa. Fue entregar, o sea, la regulación era entregar una facultad y no una obligación a la comisión. Entonces, por eso, y se daba la posibilidad a la coordinación, pero también a los convencionales, que fuera facultativo. Perdón, Constanza. Gracias, luego... Maya. No, dos cosas. Lo primero es de que, claro, nosotros tenemos ahí dos indicaciones, la 377, por lo que habíamos conversado antes en relación con... de que no, en general no nos convence la lógica de las subcomisiones, y en subsidio estaba la 378, que aborda precisamente la coherencia entre lo que se señalaba antes del artículo 42 y este artículo. Y establecemos precisamente que se puede solicitar fundadamente al pleno de la convención más que a su pleno, de tal manera de poder hacer concordante el artículo 42 con el artículo 45. Perfecto. Fernando. En la conversación de la mañana salió reiteradamente esta idea de que las comisiones solo podrían crear una subcomisión. Y yo quiero entender por qué se adoptó esa regla de que fuera solo una. Porque la idea de subcomisiones es que una comisión pueda dividirse y entonces no tendría mucho sentido que una comisión de 20 arme una subcomisión de 20. ¿No? Entonces, ¿por qué la limitación de una? O sea, no sé si... claro, Mauricio, Rosa podrían aclararlo, pero... Yo entendí que era una que a partir de la totalidad se dividía una vez. A ver, claro. No, la verdad es que sí, no llegamos al punto de plantear que la comisión temática iba a tener la decisión de establecer una subcomisión que tuviera el mismo número de integrantes que la comisión. Sería absurdo. Evidentemente, la interpretación de esta norma no debe llevar a ese absurdo. Y en ese sentido la idea era que si había una comisión de 20, se pudiera dividir en una oportunidad y pudiese crear, por ejemplo, una subcomisión de 10. Y ese era el planteamiento. ¿Y por qué esto? Porque básicamente lo que se señaló era que no se quería muchas subcomisiones, porque se veía con algún recelo el funcionamiento de subcomisiones, ¿no? En cuanto a que pudiesen ser eficientes en su funcionamiento y especialmente su coordinación. Y por lo tanto se limitó la posibilidad de crear hasta una subcomisión. Claro, adelante. Quiero hacer una pregunta en esa misma línea. Entonces, si de una comisión de 20 se crea una subcomisión de 10, ¿cómo sigue trabajando la comisión? Eso no me queda claro. Bueno, también la lógica de esto es que la subcomisión realice determinadas funciones que sean diversas a aquellas las cuales va a realizar el resto de la comisión. Y eso va a ser una definición de la propia comisión temática. Y no necesariamente que sea de 10. Se puede generar
una comisión o una subcomisión de un número distinto, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los objetivos concretos que se planteen y de las necesidades específicas que hayan derivado la decisión de poder adoptar esa subcomisión. Amaya. ¿Daniel? ¿Amaya? Sí, Rodrigo. Muchas gracias, Amaya. Solo para complementar la pregunta del convencional Atria, nosotros en la mañana funcionamos dos comisiones de derechos humanos, de derechos sociales, etcétera, derechos fundamentales en una. Nosotros como grupo, como sector, dijimos que en general no nos gustan las subcomisiones. Aceptamos unirlas, recordarán, porque siempre y cuando a lo más se dividiera en una subcomisión esa, la de derechos fundamentales, y en eso estamos de acuerdo, que esa comisión, debido a que ahora va a ser mucho más grande su trabajo, pueda subdividirse en una. Pero en general nosotros al menos, pues en general no hay acuerdo para las demás, digamos, y nosotros al menos estamos en contra de la creación de subcomisiones en general. Pero lo que sí aceptamos nosotros al menos, Fernando, es que en esa comisión de derechos fundamentales sí se pudiera subdividir en una. Yo entendí que la norma de base que tenemos aprobada es que cualquier subcomisión se puede subdividir en una, que yo entiendo que es una distinta de la comisión en su conjunto. Yo no sé, quizás se puede mejorar la redacción para que se entienda, pero estamos entendidos que si esta comisión tiene 31 miembros y la vamos a subdividir, es porque va a salir de ella una comisión más pequeña, sí, que se va a encargar de alguna tarea específica. Ahora, yo entiendo que es perfectible el lenguaje. Hugo y luego Agustín. Hugo. Sí, gracias, Amaya. Sí, nosotros también estuvimos de acuerdo en que no había que crear subcomisiones. También estamos de acuerdo de que no hay que crear muchas subcomisiones, que no es lo más conveniente. Y por eso que optamos por una sola subcomisión, que puede ser, como bien dice el coordinador de esta subcomisión, que puede estar integrada por 5, 6, 7, 8, dependiendo de una temática concreta que se requiera abordar por parte de la comisión. No es necesario, nadie obliga a crear una subcomisión, pero puede estimarse que para un tema puntual, para una materia, para un tema preciso, se pueda crear una subcomisión por un tema puntual y que puede durar un tiempo breve. Si es, tampoco estamos de acuerdo con que existan subcomisiones variadas. Agustín. Tal vez lo que nos confunda sea pensar que las comisiones se dividen en subcomisiones. Una comisión puede constituir una subcomisión. Y eso no significa que se divida, porque esa subcomisión podría trabajar en horarios distintos a aquel en que trabaja la comisión. Entonces es perfectamente posible que se constituya una subcomisión. Y eso no frustra la posibilidad de que la comisión sesione en pleno. Yo creo que se entiende. Sí. No sé si. Sí, Amaya, muy, muy breve, un poco en el sentido, reforzando lo que dice Hugo Gutiérrez y también complementando lo que dice Agustín Esquella. Acá no hablamos de dividir, no se ocupa esa expresión, se habla de la posibilidad de constituir, pero además es muy relevante que se señala que es para un fin específico, para fines específicos y también por un plazo determinado. Esto da cuenta de la voluntad en el sentido que no existe el funcionamiento permanente, ¿no?, de una subcomisión durante todo el periodo en que esté operando, funcionando la comisión temática, ¿no?, sino es para fines específicos por un plazo acotado con parte de los miembros de la comisión temática. ¿Alguien más? ¿No? ¿Fernando? Entonces, la regla de base lo que dice es que la idea, o sea, excluye reglamentariamente para todos los casos la posibilidad de que una comisión se subdivida en dos grupos de trabajo que avancen paralelamente. Entonces, ese tipo de subcomisiones está excluida. Eso es lo que tenemos, ¿no? Lo que existe es la posibilidad de que una comisión forme un pequeño grupo de trabajo para algún tema especial, etcétera. Pero la idea de que haga lo anterior, lo primero, está excluida. Y a mí me parece que esa decisión, está bien, yo entiendo la preocupación en que no se miran con simpatía las subcomisiones, pero tomar reglamentariamente para todas las comisiones y en todo caso la decisión de excluir la posibilidad de subdividirse en algún momento, me parece que incluye una inflexibilidad que puede ser problemática.
Yo solo tendría que decir a eso que esto fue latamente debatido en la subcomisión número 1. Bien, Alondra, y luego ya sí. Yo creo que tenemos que votar porque... Sí, es que quería saber precisamente en relación a lo último que decías, ¿no? Porque aquí hemos trabajado en subcomisiones, quienes estuvimos en la subcomisión 2 no pudimos conocer en detalle la discusión que dieron y al menos a mí no me hace sentido. Por algo propusimos una indicación que dice que se puedan subdividir en las subcomisiones que pueda ser necesario, ¿no? Y que eso es una posibilidad para las comisiones. Entonces, si pudieran volcar algunos de los principales argumentos, porque lo único que se ha escuchado hasta ahora es que no nos gustan las subcomisiones, ¿no? Y la verdad es que eso es un argumento bastante escueto, también en consideración de que lo plantea un sector que en un inicio sí había propuesto contar con comisiones divididas en subcomisiones. Entonces, si pudieran explicarnos un poco más. Yo no sé, prefiero quizás darle la palabra a Rosa o a Mauricio. Yo también podría, yo fui parte del debate, digamos, en torno a eso, pero preferiría que hablaran los propios coordinadores. Rosa. Sí, el espíritu de esta norma siempre fue limitar la posibilidad de subcomisiones, porque también entendíamos que las comisiones iban a estar con un número no tan elevado de integrantes y no nos hacía sentido tener subcomisiones, por ejemplo, una de 20 dividida en 4. No lo concebíamos así. Tal vez la redacción no es la mejor, pero lo que se pretendía era que una comisión no pudiera tener más de 2 subcomisiones. Eso. Sí, solamente para complementar, este no es un tema sencillamente que no nos gusta las subcomisiones, que no nos agradan, ¿no? Y no hay ninguna otra razón, no. Acá lo que se argumentó, por lo menos, durante el extenso debate acerca de esta materia, era básicamente que se consideraba que las subcomisiones no eran instancias que fueran eficientes de trabajo en términos de dividir la comisión en términos permanentes para los efectos que trabajaran como 2 unidades distintas, más allá de la denominación de estar al alero de una comisión temática, ¿no? Entonces, en ese objetivo lo que se pretendió era decir, mire, si existen necesidades específicas a partir del trabajo de la comisión, de lo que se vaya observando durante su desempeño, para los efectos que se aborde un determinado tema, entonces se va a permitir que exista una subcomisión y que esta subcomisión funcione durante un plazo muy específico de tiempo y además con objetivos o fines preestablecidos. Y que el debate no se generara a partir de esta división permanente de las comisiones, ¿no? O sea, eran comisiones para fines específicos, plazo determinado. Y esa era la lógica porque se consideró que no es un mecanismo eficiente, que tiene problemas, sobre todo respecto a la coordinación de las subcomisiones, y desde esa perspectiva finalmente se votó esta norma que refleja esas ideas. Sí, nos parece que también están las opciones de las indicaciones. ¿Les parece que vayamos a esa para...? Sí, perfecto. Entonces se pone en votación la indicación 377. Doña Yarela Gómez. ¿Van a mantener la 367, la posibilidad de suprimir? Ah. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, entonces, doña Yarela Gómez. En contra. En contra. Don Hugo Gutiérrez. En contra, secretario. En contra. Doña Natalia Enríquez. En contra. Doña Constanza Hub. A favor. A favor. Don Luis Jiménez. En contra. En contra. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. En contra. Don Helmut Martínez. En contra. En contra. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. En contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustelnik. En contra. En contra. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. En contra. En contra. Don Agustín Esquella. En contra, perdón. En contra, ya. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. En contra. Don Rodrigo Álvarez.
Doña Amaya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. Contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra. Doña Rosa Catrileo. En contra. En contra. Don Fuad Chaín. Contra. Contra. Don Ruggiero Cosi. A favor. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Don Mauricio Antonio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. Resultado de la votación, por la afirmativa 7 votos, por la negativa 24. Rechazada la indicación 377. Indicación 378. De las y los constituyentes, señoras Cubillo, Hub, señores Álvarez y Neumann, para reemplazar en el inciso primero del artículo 45 la frase podrán solicitar fundadamente a su pleno por la siguiente. Podrán solicitar fundadamente al Pleno de la Convención. Esto se relaciona con la norma del artículo 45. Perdón, la página 45. ¿Sí? Es que esta es la que tú planteas, que tienes la coordinación de la página 95, ¿no? 95. Así que tienen que tomar la decisión que lo hacen. Esto lo único que hace es coordinar el texto con, en relación a una que ya está aprobada. Así que se puede retirar si es que se entiende que está aprobado ese texto. Desde coordinación entendemos, por todo lo conversado y por lo que ya se ha votado, que es a su pleno. Le corresponde al pleno de la comisión. Es que la carga. Es con el 42 dice pleno de la... Entonces queda incoherente con lo anterior. Que una forma de resolverla es que votemos esta y conforme al resultado de esta es el resultado... Dado que la descoordinación la notamos ahora, entonces es mejor resolver el punto. No, si es por el bien del reglamento, para que quede coordinado, evidentemente. Así que tendría que entender que si se acepta esta, quedan las dos coordinadas, y si se rechaza esta, habría que modificar la otra para que sea coherente con ella. Sí, yo no sé si se entiende también para quienes nos están escuchando. Hay una norma anterior en que la solicitud de la creación de subcomisión se va al pleno de la convención. Y en esta norma, la solicitud es a la comisión, es una facultad de la comisión. Entonces, evidentemente hay una contradicción entre esta norma, en que la decide la comisión, y la norma anterior, en que la decisión va al pleno de la convención. ¿Sí? Muy bien. Pero entonces, solo para, vamos a poner en votación la siguiente indicación, pero lo que votemos va a definir lo que vamos a tener que hacer en coherencia con el artículo anterior, porque evidentemente tiene que quedar coherente el reglamento. O sea, la creación de subcomisión o subcomisiones queda o en la comisión o significa una solicitud al pleno de la convención. Esas son las alternativas, por favor, para que lo consideren al votar ahora. Gracias. Indicación 378. ¿Hay unanimidad para aprobarla? No hay unanimidad. Bien. Entonces se pone en votación. Doña Natalia Enríquez. En contra. En contra. Doña Constanza Hub. A favor. A favor. Don Luis Jiménez. En contra. En contra. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. En contra. Don Helmut Martínez. En contra. En contra. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. En contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. A favor.
A favor. Doña Tami Pustelnik. En contra. A favor. En contra. Hay votación dividida en ese hogar. Yo prefiero que vote la hija si es posible. Doña María Reyes. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. En contra. En contra. Don Agustín Esquella. Don Agustín. Me abstengo. Abstención. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. En contra. Don Rodrigo Álvarez. A favor. A favor. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. Contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra. Doña Rosa Catrileo. En contra. Contra. Don Fuad Chaín. Contra. En contra. Don Ruggiero Cosi. A favor. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. En contra. Doña Yarela Gómez. En contra. En contra. Don Hugo Gutiérrez. En contra, secretario, gracias. En contra. Resultado de la votación, 7 votos por la afirmativa, 23 por la negativa y una abstención. Entiende la Secretaría que el resultado de esta votación influye también en el artículo 42, porque la Comisión ha acordado de que esto es una materia que resuelven las subcomisiones en su pleno. Entonces, habría que tomar una decisión respecto del inciso cuarto del artículo 42. Sí, como consecuencia del resultado, entonces el artículo 42 va a tener que ser corregido a su pleno, para que sean 42 y 45 concordantes con esta decisión. Bien. Sí, adelante. 379 de las y los constituyentes, señora Carrillo, Catrileo, Enríquez, Yanquileo, Meneses, Yesebúlveda, Vilche, Villena y señores Bravo, Gutiérrez, Jiménez, para reemplazar en el inciso primero del actual artículo 45 la frase de hasta una subcomisión por de una o más subcomisiones. Indicación 379. Amaya, vamos a retirarla. Retirada la indicación. ¿Está retirada o no? No. ¿No? Votemos. Yo los invitaría a reconsiderar la posibilidad de retirarla. Claro, varios nos invitaríamos a hacer lo mismo. Yo como uno de los constituyentes que formularon esa indicación, no la retiro. Entonces, ¿en qué estamos? Estimados convencionales, al parecer quieren conversar. ¿Les parece que hagamos ahora la pausa de 10 minutos? Ya. 10 minutos, son las 5:10. A las 5:20 seguimos.
la discusión había quedado en relación con la indicación 379. Algunos de los autores proponían retirar esta indicación. ¿En qué definitiva? Rosa, nos gustaría saber qué van a hacer finalmente con la indicación 379. Son otras las personas que están viendo si retiramos o no a Maya. ¿Pendiente entonces? ¿Qué hacer? ¿La vamos a dejar pendiente? Avancemos entonces. Dime. Sí, respecto al tema de la citación, hoy día sí o sí, si no terminamos a las 6:30 vamos a seguir en las 9, ¿verdad? Ya, el único tema es que, claro, hay algunos que no, en la lógica de la programación, siempre subimos que era hasta total despacho ayer y hoy día, pero mañana no. Entonces, por ejemplo, no sé, por el caso de Rodrigo, tiene que acompañar al vicepresidente a Baza a una reunión, y yo también tenía ya un compromiso de las 12 en adelante. Entonces, yo entiendo que en el fondo son circunstancias extraordinarias, pero tomando en cuenta que no lo teníamos previsto, para que ojalá pudiéramos cerrarlo hoy día o bien partir el sábado más temprano, no sé. Sí, lo que hablábamos también con Daniel, pero cuesta un poco, la verdad que hemos hecho todos los esfuerzos por coordinar, pero a veces es un poco difícil saber con antelación cómo van a ocurrir las cosas. Una posibilidad es que cuando nos juntemos hoy día a las 9 logremos despachar todo, aunque sea por Zoom. O avanzar así hasta la 1 de la madrugada. O sea, una opción es realmente lograr terminar hasta total despacho y con seguridad desde la casa, y eso quizás es mejor que tener que volver mañana en la mañana. Pero va a ser más fácil si retiran hartas indicaciones. Bien, entonces correspondería pasar a la indicación 380 de las y los constituyentes, señores Carrillo, Catrileo, Enríquez, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilches, Villena, señores Bravo, Gutiérrez, Jiménez, para reemplazar en el inciso segundo del actual artículo 45 por el siguiente. Parece que es la misma, Rodrigo. Es una sustitución del... Secretaria, si podemos abordar la 381 para cambiar de tema y dejar pendiente la 379 y 380 que se refieren a la subcomisión. Vamos al párrafo quinto de las comisiones especiales. El artículo 46 que encabeza este párrafo dice: comisiones especiales. El Pleno podrá aprobar en cualquier momento, previa propuesta de la mesa directiva o de 15 convencionales, la creación de una o más comisiones especiales. Se podrán abocar al conocimiento de alguna materia o tarea específica que se estime necesaria para alcanzar los objetivos de la Convención Constitucional. Estará compuesta por el número impar de integrantes que se estime necesario para su adecuado funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por el Pleno. Estas comisiones funcionarán según los procedimientos y dentro de los plazos que defina el presente reglamento o la mesa directiva. Su duración no podrá ser mayor a 60 días corridos y sesionarán y adoptarán sus decisiones de acuerdo a las reglas establecidas para el funcionamiento de las comisiones temáticas. Respecto a este artículo se ha formulado la indicación 381 de las y los constituyentes, señora Cubillo, Hub, Álvarez y Neumann, para suprimirlo. Primera indicación. Indicación 381. Muy brevemente, realmente por la indicación para suprimirla es por quizá una falta todavía de entendimiento de qué se está pensando con estas comisiones. Realmente no entendemos para qué podría crearse o qué podría ocurrir que llevara a estos tipos, porque tenemos comisiones, el Pleno siempre tiene la facultad de crear algo, entonces no entendemos qué se está pensando. Sí. Fundamentalmente, yo diría es más por falta de comprensión de lo que se está buscando que por una posición absolutamente contraria. No, se pensó, no sé si Rosa o Mauricio, yo la puedo comentar, era una propuesta nuestra, me da la impresión. ¿Sí? No, solo comentar, la propusimos pensando en crear una especie de válvula de escape si era necesario ante un problema que no pudiese haber sido, en el fondo, pensado con antelación en términos de comisiones temáticas, en que fuera necesario, por ejemplo, resolver un nudo crítico en relación a un tema y que pudiese ser mejor que un grupo de convencionales la abordara, la pudiera reflexionar, pudiera proponer una salida, y que pensábamos que era una especie de solución institucional posible y no necesariamente a utilizar.
solo en el caso que no hubiese un debate o sea, fuera necesario dialogar distintos convencionales para pensar en una salida a ese tema. No estamos pensando en creación de normas constitucionales, estamos pensando en debates críticos. Nosotros la retiramos, ¿no? Sí, esa es la intención. Retirada la indicación 381. Indicación 382 para el inciso segundo de las y los constituyentes, señora Carrillo, Catrileo, Enrique, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilches y Villena, y señores Bravo, Gutiérrez y Jiménez, para sustituir el inciso segundo por el siguiente. Diría el nuevo inciso así: se podrán abocar al conocimiento de alguna materia o tarea específica que no consista en la creación o redacción de propuestas de normas constitucionales que se estimen necesarias para alcanzar los objetivos de la Convención Constitucional. Sí, ahí, disculpe, ahí está el mismo sentido que tú decías, Amaya. Se dejó bien claro que no era para pasar subrepticiamente una comisión temática, sino cualquier otro tipo de fines de la convención que no sean estas. ¿Quieres apoyar o quieres preguntar? Sí, no, quiero apoyar con una sugerencia o enmienda vistosa, que es la que está en la 383, porque a lo mejor lo podemos resolver al tiro, porque creo que está muy bien orientada esa indicación y se complementa con esta sugerencia, que en lugar de decir se podrán abocar al conocimiento de, que en el fondo puede tener facultades de decisión, ya, es las comisiones especiales tendrán por objeto conocer y hacer recomendaciones sobre, que es lo que planteó Amaya recién, o sea, que estas comisiones especiales, no estemos creando comisiones especiales que tengan potestad de resolver cosas, sino que de proponer recomendaciones, ¿ya? Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, estaríamos creando una institucionalidad que podría tener facultades resolutivas sobre materias que desconocemos. Entonces creo que se complementa muy bien con la que acaban de leer, con la 382, ¿ya? Y quedaría: las comisiones especiales tendrán por objeto conocer y hacer recomendaciones sobre alguna materia o tarea específica que no consista en la creación o redacción de propuestas de normas constitucionales y que se estime necesaria para alcanzar los objetivos de la Convención Constitucional. Disculpe, con todo, para responder, no hay un procedimiento o funciones ex ante de las especiales. La mesa directiva propone, será el pleno que resuelva. Esto va a preaprobación del pleno y solo para complementar, es tan excepcional esta situación que establecimos expresamente un plazo de 60 días corridos. Entonces yo creo que el temor que muestra FOAT está ahí como salvado. La mesa propone un diseño institucional y el pleno ahí resuelve si estima bien acogerla o no. No es del temor, es que creo que esa redacción es más consistente con lo que ustedes mismos señalan. Gracias, FOAT. Bien, se pone en votación entonces la indicación 382. Sí. ¿Tami? Sí, gracias. Es que tenía una consulta para, bueno, Luis, que es con la indicación. Yo recuerdo que en la subcomisión 1 discutimos específicamente este plazo acotado para que no fuera una comisión permanente, pero si es que le damos esa facultad efectivamente al pleno, ¿por qué acotarla, o mejor dicho, por qué no eventualmente darle la posibilidad de que en algún momento pueda crear una comisión temática que sea para algo específico y que tengamos a lo menos esa vía institucional? No estamos diciendo que, o sea, y esto tiene que ser aprobado por el pleno. Yo recuerdo haber discutido esto en la subcomisión 1 y por eso se dejó de esa manera amplia, como decía Maya también. Pregunta la Secretaría si hay unanimidad para aprobar la indicación 382. No. ¿Unanimidad? No hay unanimidad para la indicación. ¿Quiénes se oponen a la indicación 382? Uno, señor Cosi. ¿Quién más? Que van a ser varios. Larraín, ¿quién más? Postelnik. ¿Quién más? ¿Quién más? No, para responder lo que Tami preguntó. Labra. Disculpa, Labra. Estamos en votación, Luis. Disculpa, no te vi. ¿Nadie más se opone? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro votos en contra.
27, ¿no? Ciencia, dejada constancia de los convencionales que se oponen, el resultado es 27 votos por la afirmativa, 4 en contra, aprobada la indicación 382. Aprobada. Indicación 383. No, la voy a retirar porque creo que por un tema de economía, digamos, ya está claro que solamente va a ser recomendaciones. Retirada la indicación 383. Indicación 384. Recae. Retirada. La van a retirar. Indicación 385. También al inciso tercero. De las y los constituyentes, señoras Cubillo, Juve, señor Álvarez y Neumann, para en subsidio, reemplazar en el inciso final la mesa directiva por el pleno de la convención. Quedaría así. Estas comisiones funcionarán según los procedimientos y dentro de los plazos que defina el presente reglamento o el pleno de la convención. Su duración no podrá ser mayor y continúa igual. Indicación 385. No, solamente para explicarla, es porque nos parece que esta, si la crea el pleno, el cometido lo impone el pleno, no la mesa de la convención. Yo entiendo que cuando se debatió se pensó que era el órgano ejecutivo que iba a poder dar cuenta del problema y de por qué la creación de esta comisión especial podría ser una solución y evidentemente lo autoriza el pleno. ¿Constanza? Sí, quizás una autoenmienda amistosa podría ser que propone la mesa directiva y que vota el pleno. Eso está en la iniciativa. Que los procedimientos y dentro de los plazos que se define el presente reglamento a propuesta de la mesa directiva por el pleno. Ah, ya, entonces estamos bien. El inciso inicial dice que lo va a aprobar el pleno. No, la vamos a retirar, pero sí quiero, me permite, quiero dejar planteado algo que no nos dimos cuenta realmente ante todo. Es que estas comisiones romperían, y quiero anunciar una indicación, a menos que acordemos algún cambio, romperían un principio de cómo se conforman, porque acá la conformación la define el pleno. Por tanto, la define una mayoría específica. Podría no tener nadie en ningún sector o varios sectores que no están representados. Entonces, al menos quiero señalar que haremos una indicación después de esto, para que sea el sistema general de generación de las comisiones. Perfecto. Retirada entonces la indicación 385. Después viene la indicación 386, que propone incorporar un párrafo sexto. Sus autores son las señoras constituyentes Carrillo, Catrileo, Enrique, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilches y Villena, y señores Bravo, Gutiérrez y Jiménez, para incorporar un nuevo párrafo. Es un párrafo sexto de las comisiones de transversalización. Hay un artículo que se refiere a las comisiones de transversalización, define sus órganos, después sus funciones. Hay otro artículo que implica el enfoque de género y perspectiva feminista. Después una comisión de transversalización de plurinacionalidad, una comisión de transversalización de crisis climática y defensa de la naturaleza, la integración de una comisión de transversalización no significa impedimento alguno para la integración de cualquier comisión temática, entendiendo que para estos efectos un régimen diferenciado para comisiones transversales y comisiones temáticas. Es la indicación 386. ¿Le damos la palabra para que la fundamenten? Gracias, Maya. Sí, yo quiero referirme a la Comisión de Transversalización de Género, porque una de las dificultades que plantea la elaboración de un texto constitucional está en la identificación y consagración de algunos enfoques y perspectivas que deben quedar incorporados a lo largo de la Constitución. La Comisión de Transversalización de Género tiene el objetivo de poder dar una discusión técnica y política sobre género a nivel constitucional, velando porque las normas sustantivas y orgánicas incorporen una perspectiva de género a lo largo de la nueva Constitución. ¿Y por qué no la presentamos como una comisión temática? Porque genera el riesgo de que los temas de género queden aislados y se encapsulen en un debate que debe ser amplio e integrado.
Creemos que es necesaria la creación de comisiones transversales, cuyo objetivo sea el orientar estos enfoques en la creación de normas, creando insumos especializados para el trabajo de las comisiones temáticas y que sean integradas por constituyentes que a su vez sean parte de esas comisiones temáticas. Ya votamos estas comisiones, las comisiones temáticas me refiero, y vemos con preocupación que si no se aprueban las comisiones de transversalización, existe una total ausencia de comisiones que se dediquen a plurinacionalidad y género. Y esto traería consecuencias, como por ejemplo el probable olvido o relego de los debates, la reducción de temáticas altamente complejas a un tratamiento superficial, poco especializado, tratadas con poca sistematicidad, limitando principios y enfoques que deberían acompañar nuevamente todo el texto constitucional, reduciéndolas a normas de alcance restringido. No olvidemos que la perspectiva de género no se reduce simplemente a un catálogo de derechos. Y esta comisión no busca la censura como se ha pretendido instalar. Busca promover enfoques, derechos, garantías que esta convención además tiene el deber de respetar de manera transversal en todas sus discusiones porque ya lo consagran los principios de funcionamiento que esta misma convención se ha dado a sí misma. Y en caso de no existir esta comisión, una comisión con estas características, corremos el riesgo de no contar con un tiempo, con un espacio de discusión para abordar los efectos de un derecho constitucional tradicionalmente entendido como neutro y que tiene efectos graves muchas veces sobre la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Sabemos que no tiene nada de neutro y corremos el riesgo de crear normas constitucionales que reproduzcan estas ideas instauradas por un derecho que está lleno de discriminaciones y exclusiones. Por eso queremos invitar a todas y a todos a apoyar esta iniciativa que busca ampliar los horizontes de nuestra democracia y no restringirlos, dando cumplimiento a estándares internacionales sobre la materia. Y por cierto, sabemos que esta propuesta es perfectible y queremos invitarlas a todas y a todos a hacerse parte de ellas y a contribuir para que este texto sea mejorado y tengamos efectivamente estas comisiones transversales que son tan necesarias. Yo quisiera... ¿Alondra? Luego, Alondra había levantado la mano. Sí, perdón, solo para complementar. Solo para complementar a Bárbara, estando muy, muy de acuerdo con la argumentación que ha presentado, un par de cuestiones que nos parece relevantes. La primera es que se ha sostenido y se piensa también que estos enfoques, tanto el de plurinacionalidad como el enfoque de género y la perspectiva feminista, están ya instalados en la Convención Constitucional. Y eso es solo parcialmente cierto. Afortunadamente, gracias a las movilizaciones sociales y las fuerzas sociales que nos tienen hoy en día acá, al carácter feminista y plurinacional del movimiento popular, efectivamente se han instalado como mínimos democráticos. Pero eso no quiere decir necesariamente que esté saldado el debate. Estamos enfrentando una tarea histórica y la tarea histórica es dar discusiones respecto de estas materias que por primera vez se van a dar en un proceso constituyente, por ejemplo, paritario en el mundo, ¿no? Y nos parece muy importante que quede registro histórico de esos debates y de esas discusiones en un órgano que permita la profundización de esas apuestas y de esas miradas. También sabemos que hay algunas preocupaciones respecto del momento en el flujo en el que esto puede aparecer, en el flujo de tramitación de la norma. Sabemos que hay una preocupación, por ejemplo, de lo que puede producir el hecho de que los informes de las comisiones temáticas lleguen al Pleno y que los informes de las comisiones de transversalización también lleguen al Pleno. Y tenemos plena voluntad de poder hacer los ajustes necesarios, por ejemplo, para que los informes de las comisiones de transversalización lleguen a las comisiones temáticas y les contribuyan a profundizar el debate que ahí se está desarrollando. Tal y como dijo Bárbara, no tenemos ninguna intención de promover un órgano censor. Ese no es el sentido. Sabemos que esas alertas siempre se presentan, ¿no?, frente a esta perspectiva. Son preocupaciones que siempre aparecen. Siempre aparece el temor a lo que ya no se va a poder decir o lo que ya no se va a poder hacer, pero ese no es el sentido. El sentido es poder crear
un espacio orgánico que contribuya a profundizar una discusión normativa, a dar las herramientas y los instrumentos para que también sean las comisiones temáticas las que desarrollen esas discusiones, adquieran progresivamente las competencias para darle forma y crear esas orientaciones. Y ese es el propósito de las comisiones de transversalización que estamos proponiendo. Este es un momento muy relevante, también pensamos, para su potencial aprobación va a ser una diferencia significativa si llegan al Pleno aprobadas desde esta comisión o si no lo hacen. Queremos hacer un llamado también a tomarlo con esa sensibilidad. Perfecto. Luis, ¿tú querías decir algo? Sí, yo solo referirme a la comisión de plurinacionalidad transversal que queríamos proponer los que estábamos aquí en la comisión de reglamento. Un poco refrendar lo que dice aquí la cuyaca Bárbara y Alondra. El gran tema, si se dan cuenta, las comisiones temáticas que propusimos, no hay ninguna especialmente con el título plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque, al igual que el tema de perspectiva de género, lo que ha pasado en las constituciones comparadas es que estos temas que siempre van atrás en la última vagón del tren, por así decirlo, quedan reducidos cuando se recogen en el catálogo de derechos. Si uno revisa las propuestas de reforma constitucional que ha habido en Chile, a lo más señala, se reconoce los pueblos originarios y tales derechos colectivos y nada más. Y como ya saben, han escuchado varias veces, reconocer derechos es un paso. Garantizarlo es ahí el gran juego o el gran quid del asunto, y eso se hace a través de una mirada integral, comprensiva, respecto a todos los articulados de la Constitución, no solo en la parte dogmática, sino también en la parte orgánica, donde está el diseño de las instituciones políticas, donde se toman las decisiones. Entonces, si bien es cierto que en cada comisión temática se toca el elemento de pueblo originaria, necesitamos una comisión transversal que pueda dar una mirada global sobre este tema y tenga un hilo conductor, para que por fin Chile sea la primera constitución del mundo que pueda acoger adecuadamente las reivindicaciones de los pueblos originarios y no quedarnos a medio camino como ha pasado con las constituciones hermanas de Ecuador y Bolivia, que, por ejemplo, por muchos derechos territoriales que han garantizado, no impidió para nada el proyecto Timnis que cruzó la Amazonía en ese sentido. Entonces nosotros les invitamos a votar esta iniciativa de las comisiones transversales. Todo se puede mejorar, es cierto. Aquí la idea de las transversales no es competir con las temáticas, sino recomendar enfoques diversos para abordar de manera integral y no tener que estar llegando con estas discusiones al Pleno o en una eventual comisión de armonización. Ese es el fin de estas comisiones transversales, recomendar a las comisiones temáticas y con una mejor comprensión de los temas, evitando cualquier procedimiento circular o parecida que se requiera. Bueno, para poder complementar lo ya expuesto por mis compañeras y compañeros, y tras varias conversaciones y una mala publicidad que se le ha dado a las comisiones de transversalización, quiero hacer unas enmiendas amistosas para que todos pudieran quedar tranquilos con la finalidad de estas comisiones. Primero, en la segunda línea ustedes podrán ver que la finalidad dice acá que es velar por la adecuada valoración. Entendemos que la palabra velar puede ser imponente, entonces queremos cambiarla por recomendación. Una recomendación que se le pueda hacer a los coordinadores de la comisión para que puedan estar en línea con todos los parámetros y enfoques que queremos cuidar e implementar. La segunda enmienda que se le quiera hacer es eliminar, no, es explicitar que son solo los convencionales de esta misma comisión temática quienes pueden solicitar la realización de este informe. No pueden ser otros convencionales, solo aquellos que están en la misma comisión temática. Y por último, en la letra C, eliminar desde la palabra, o sea, toda esta frase, sin que exista requerimiento de parte. Creo que con eso se recogen todas las observaciones que han manifestado todos los convencionales constituyentes que están aquí hoy presentes en el hemiciclo. Y además, el informe que puede realizar la Comisión de Transversalización debe ser presentada a la coordinación de la Comisión. Espero que con esto podamos haber recogido todas las inquietudes de cada convencional que están presentes en la Comisión de Reglamento y los invito a que puedan aprobar esta propuesta de las comisiones de transversalización.
Bueno, quizás sería bueno para las personas que nos están escuchando, porque eso de recoger las inquietudes no ha sido formalmente dentro de esta. Tampoco es que tengamos demasiado tiempo, digo, y ha habido fundamentación por parte de 4 convencionales de la sala. Yo no sé si hay preguntas. Fuad, tú habías levantado la mano. Muchas gracias, Maya. Yo en primer lugar quiero decir que no tengo ninguna oposición a priori a las comisiones transversales. Tengo varias observaciones de cómo está formulado. Quiero valorar, digamos, de alguna manera, esta disposición que se ha mostrado a poder mejorar la redacción, que no es solo un tema de redacción, tiene que ver con el rol, las atribuciones, el funcionamiento, la integración. Lo que a mí me parece es que son... No veo que lo resuelva completamente. Creo que esta es una discusión que debiéramos dar con tranquilidad de cara al Pleno, ¿ya? Para ver cómo nos proponemos entre todos y buscamos un acuerdo de si es que vamos a tener estas comisiones transversales, efectivamente cuál va a ser su rol, cuál va a ser su funcionamiento, cómo operar. A mí me parece raro que tenga que venir un informe un convencional si van a ser asesores de las comisiones, deberá ser la comisión. Entonces, creo yo que hoy día probablemente la oportunidad para poder hacer un cambio que yo valoro, porque se acerca mucho, digamos, con lo que ustedes han planteado hoy día, por lo menos algunas de las observaciones que yo he hecho, no sé si sea el momento o la oportunidad para hacerlo. Yo creo que debe ser un poco más integral. Total disposición, pero creo que debiéramos ir a hacerlo de cara a una indicación al Pleno. Eso nada más. Sí, yo quisiera también comentar que la Comisión de Derechos Humanos entiendo que está trabajando en una propuesta también de una comisión transversal en género y en derechos humanos. Y esa propuesta solo la vamos a tener cuando nos llegue el informe a partir del sábado. Entonces también me da cierto temor de avanzar en conversaciones de mecanismos que van a ser superpuestos, porque entiendo que es una propuesta que no se adecua completamente a esta. Eso se los manifiesto, digamos, como un temor real de avanzar en un mecanismo que va a tener una propuesta parcialmente distinta y que nos va a obligar a retomar toda esta conversación. Yo también pienso que la oportunidad no es ahora. Simplemente eso, estando muy de acuerdo, porque evidentemente es el tema que nos trajo aquí, que es género, derechos humanos y plurinacionalidad. Yo no sé si votemos. Maya, nosotros también conversamos con gente de la Comisión de Derechos Humanos y lo que ellos proponen, además, y que todavía no está el acuerdo suficiente para que exista una propuesta sobre género, lo que están trabajando, sí, por cierto, y nosotras vamos a apoyar, es una comisión de transversalización de derechos humanos que nos parece muy relevante. Pero aquí la propuesta no está hecha para una comisión de derechos humanos, es una comisión de transversalización de género y otra comisión de transversalización de plurinacionalidad. Y son 3 temas que hay que abordar de forma diferenciada, aunque lo que podemos terminar, por supuesto, haciendo coincidir son los roles, las atribuciones, las integraciones, que más que nada porque van a tener una normativa general. Pero aquí estamos hablando de especificidades que no tienen nada que ver con lo que se está trabajando en la Comisión de Derechos Humanos. Perdón, y también la Comisión de Transversalización que proponen de crisis climática y defensa de la naturaleza. No, esa la retiramos. No. Disculpa, Maya, yo solo quería complementar en el sentido de Bárbara que estas comisiones de transversalización, una de las gracias que tiene, si me permiten la expresión, es profundizar el debate que hay sobre estos temas. Tanto es así que esta comisión de transversalización en nuestra propuesta estamos los 17 escaños, porque cada uno va a dar su mirada desde ahí y desde esa propuesta poder profundizar de una manera tal que no se podría profundizar, por ejemplo, en una comisión temática de derechos humanos, una comisión temática de ordenamiento territorial, en una comisión orgánica de sistemas judiciales, etc. Entonces, en ese sentido también va nuestra propuesta. Ah, y el último, que a mí me preguntaba, ¿por qué estas comisiones transversales y no otras? Bueno, se responde simplemente viendo las comisiones. Si se dan cuenta, no hay una comisión temática específica de perspectiva de género, transversal. Tampoco hay una comisión temática con el título plurinacionalidad, transversal. Y insistir, son emitir, como decía Ingrid, recomendaciones, informe y que dialogue con las comisiones temáticas y para nada que compita con ellas. Gracias, Luis.
Ramona, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quiero un poco aclarar esta discusión para la gente que están viendo y están siguiendo, y seguramente muchas mujeres y muchos integrantes de los diversos pueblos originarios también están viendo, que lo que hoy día se está definiendo son comisiones transversales que pudiesen, o perspectivas o miradas, sobre estos temas en la discusión de todo el proceso de la creación de esta nueva constitución. Sin embargo, esta es una discusión que todavía no se ha dado en la profundidad que se requiere. Siento yo que todavía falta que los distintos conglomerados políticos, las distintas miradas, conversen esto, que lo veamos, que lo analizamos. Aquí hoy día no se va a tomar la decisión si esto sigue o no sigue. Existen muchas posibilidades, extraños seguramente para las mujeres, especialmente de mi territorio, del Distrito 24, que ellos esperan y me han mandatado a que formemos una comisión de género. Y a ellos les interesa a la colectiva feminista de mi región que exista esta comisión. Entonces, si hoy día se rechazara o quedase pendiente esta cuestión, no es que estos temas van a quedar fuera de esto. Es una conversación, es una discusión que recién se está iniciando. Eso. Tami pide la palabra y después les pido votar. Sí, eso voy a prohibir, Amaya, si podemos votar. Tami, y votamos. Sí, muchas gracias. Yo sé que hay apuro, pero son temas importantes. En primer lugar, agradecer la propuesta. Efectivamente, yo creo que tanto tal vez la plurinacionalidad, obviamente, como la perspectiva de género tiene que estar transversalizada en el texto constitucional. Y creo que también agradezco que se reconozca que es una propuesta perfectible, ¿cierto? Porque, como ustedes dicen, para las personas que nos están escuchando, uno de los grandes temores de cómo estaba establecida una comisión transversal era que se corriera el riesgo de que se convirtiera en una instancia de suprapoder, de casi fiscalización política sobre el resto de las comisiones que han trabajado y que han deliberado democráticamente, ¿cierto? Que serían las comisiones temáticas. Entonces, yo sé que estamos apuradas, pero de todas formas, para poder tomar una decisión informada, me gustaría si pudiesen reiterar cuáles son los cambios o modificaciones que quieren hacerle a esta propuesta. Que creo que fue, no sé si fue Ingrid o fue Yanis que lo dijo. Sí, yo puedo responderle a Tami. Bueno, la primera enmienda que se había conversado es, te digo el tiro, en la indicación 386, en la segunda línea donde se define qué son las comisiones de transversalización, queríamos cambiar el término velar por recomendación o contribuir. Me hace la excepción ahora, contribuir también puede ser. La segunda indicación es, déjame que se me perdió aquí el listado, el explicar, porque en el punto B dice quiénes lo pueden solicitar y tienen que ser solo convencionales que están en la misma comisión temática, y el punto 2, que también en la letra C, sería retirar la frase sin que exista requerimiento de parte. Además, también clarificar que este informe que va a emitir la Comisión de Transversalización no va a ser dirigido al Pleno, sino que a los coordinadores de la Comisión. Y a mí me parece muy relevante también clarificar que este tema no lo estamos recién planteando en esta instancia, nosotros lo estamos discutiendo y lo pusimos sobre la mesa desde la Subcomisión 2 de Iniciativa y Norma Constitucional. Entonces, ya ha pasado y transcurrido un tiempo donde cada convencional que integra esta comisión ha podido familiarizarse con las comisiones de transversalización, y yo creo que el momento oportuno para poder discutirlo es ahora, y aquellas personas o convencionales que no quieran apoyar la plurinacionalidad y el enfoque de género tienen que hacerse responsables de cómo la ciudadanía va a tomar estas manifestaciones a las indicaciones que cada convencional puede realizar. Yani, me parece que es hora de votar. Gracias. Se pone en votación entonces la indicación 386. Doña Patricia Labra. Doña Patricia Labra. Me abstengo. Abstención. Abstención. Don Hernán Larraín. En contra. En contra. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. Abstención. Abstención.
Doña Yanis Meneses. A favor. A favor. Don Ricardo Montero. En contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. En contra. Doña Tami Pustilnik. Abstengo. Abstención. Doña María Ramona Reyes. Abstengo. Abstención. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. Don Agustín Esquella. Contra. En contra. Doña Carolina Vilches. A favor. A favor. Doña Ingrid Villena. A favor. Don Rodrigo Álvarez. En contra. En contra. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. Contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. A favor. A favor. Don Daniel Bravo. A favor. Doña Londra Carrillo. A favor. Doña Rosa Catrileo. A favor. A favor. Don Fuad Chaín. Abstención. Abstención. Don Ruggiero Cosi. Contra. En contra. Don Martín Arrau. Contra. En contra. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. Contra. En contra. Doña Yarela Gómez. Me abstengo. Abstención. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario, gracias. A favor. Doña Natalia Enríquez. A favor. A favor. Doña Constanza Hub. En contra. En contra. Don Luis Jiménez. A favor. A favor. Resultado de la votación, 12 votos por la afirmativa, 13 por la negativa, 6 abstenciones. Rechazada la indicación 386. Vamos a la indicación 387. Esta indicación recae en el párrafo sexto de la Comisión de Armonización. Hay una indicación del constituyente señor Bacián para sustituir el párrafo por el siguiente. Párrafo sexto de la conferencia de armonización. Es un cambio en la denominación. La mantengo, señor secretario. La mantiene en votación, entonces. Indicación 387. Don Hernán Larraín. En contra. En contra. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. A favor. A favor. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. Contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. En contra. Don Ricardo Neumann. En contra. En contra. Doña Tami Pustilnik. En contra. En contra. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. A favor. Don Agustín Esquella. Contra. En contra. Doña Carolina Vilches. A favor. A favor. Doña Ingrid Villena. A favor. A favor. Don Rodrigo Álvarez. En contra. En contra. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. Contra. En contra. Don Wilfredo Bacián. A favor. A favor. Don Daniel Bravo. A favor. A favor. Doña Londra Carrillo. A favor. A favor. Doña Rosa Catrileo. En contra. En contra. Don Fuad Chaín. En contra. En contra. Don Ruggiero Cosi. Contra. Don Martín Arrau. En contra. En contra. Don Mauricio Daza. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. Doña Yarela Gómez. En contra. Contra. Don Hugo Gutiérrez.
A favor, secretario, gracias. A favor. Doña Natalia Enríquez. A favor. A favor. Doña Constanza Juve. En contra. En contra. Don Luis Jiménez. En contra. En contra. Doña Patricia Labra. En contra. En contra. Resultado de la votación, 10 votos por la afirmativa, 21 en contra. Rechazada la indicación 387. Vamos al artículo 47. El artículo 47 regula la organización y funcionamiento de la Comisión de Armonización. Dice, la Comisión de Armonización estará integrada por 33 convencionales constituyentes. Para integrarla se deberá contar con el patrocinio de 5 constituyentes. Salvo las y los representantes de escaños reservados que necesitarán 3 patrocinios. Esta comisión incluirá al menos 7 representantes de escaños reservados. Continúa la norma aprobada en general. Cada constituyente solo podrá patrocinar a un postulante para la comisión, quien formalizará su inscripción y patrocinio ante el secretario de la mesa, quien registrará la hora de ingreso de la presentación. En el caso de coincidir la cantidad de inscripciones con el número máximo previsto, la comisión quedará conformada. Si en la comisión hubiera menos inscripciones que el número máximo previsto, será un nuevo llamado a integrarla. En caso de no recibirse nuevas inscripciones, se procederá a la constitución de la comisión con quienes se hayan inscrito. La comisión no podrá estar integrada en más del 60% por un género. Si fuere necesario, se efectuará la correspondiente corrección de su composición hasta ajustarse a dicho porcentaje, para lo cual, excepcionalmente, se abrirá una nueva convocatoria para integrarla. En esta nueva convocatoria se podrá presentar tan solo el número de personas faltantes del género subrepresentado. No será incompatible integrar esta comisión y una comisión temática. Respecto de este precepto, se han presentado las indicaciones desde la 388 a la 397. Está retirada, sí, advierto, la indicación 396. La indicación 388 de las y los constituyentes, señoras Carrillo, Catrileo, Enrique, Yanquileo, Meneses, Sepúlveda, Vilche, Villena, señores Bravo, Gutiérrez, Jiménez, para agregar en el actual artículo 47 un nuevo inciso primero, pasando el actual a ser segundo y así sucesivamente. Diría el nuevo inciso primero propuesto en esta indicación. La Comisión de Armonización se constituirá una vez presentado el proyecto de nueva Constitución en conformidad a lo establecido en el artículo 68 del reglamento. Indicación 388. Solo muy brevemente la justificación. No estaba establecido hasta ahora cuándo se constituía. Cuando lo conversamos en la subcomisión número 2, estaba planteado en el momento en el que intervenía la Comisión de Armonización su constitución, pero nos parecía necesario que estuviera regulado al momento de dar cuenta de la Comisión de Armonización en el reglamento. Por eso estamos incluyéndolo en este punto. ¿Puedo hacer una pregunta a los autores? ¿Esto está conciliado con lo que determinó la comisión? Una pregunta a secretaria. Espera, lo que pasa es que lo que me dice el secretario tiene razón, que se parece a lo que señala el artículo 68, porque el artículo 68 al inicio justamente indica eso. Dice que presentado el proyecto de constitución se constituirá la comisión de armonización. Por eso dice, según, en conformidad a lo establecido en el artículo 68, hace una remisión. O sea, reitéralo el 68 en el fondo al hacer. Okay. ¿Qué?
quiero hacer una pregunta. Agustín está pidiendo hacer una pregunta. Disculpa, Agustín. ¿Presentado por quién y ante quién? El presentado me parece vago. ¿En qué estado del proyecto va la Comisión de Armonización? ¿Presentado por quién y ante quién? Eso lo pregunto. Eso, perdón, eso está regulado en el artículo 67. Es la mesa directiva la que presenta el proyecto de constitución. No señala ante quién, pero si no me equivoco es ante el Pleno. Coordinadores, efectivamente, como señala doña Alondra, la regulación está en las normas de los artículos 67, 68 y 69. Y si ustedes ven, el 67 dice: dentro de 5 días contados desde la declaración de cierre del debate constitucional, la mesa directiva presentará el proyecto de constitución donde se consolidará el total de normas constitucionales aprobadas por la convención. Dice después el 68, presentado el proyecto de constitución, se constituirá la comisión de armonización en los términos dispuestos en los artículos 47 y 48. Y después viene la tarea de la comisión de armonización, revisará el proyecto, velando por la calidad técnica y coherencia del texto constitucional. Y después se abre un plazo también para indicaciones de armonización en el artículo 69. Ese es el... Y después dice el 70... presentación de la propuesta de constitución. Finalizada la votación de todas las propuestas e indicaciones de armonización, la presidencia de la convención declarará terminado el proceso de revisión y ordenará a la comisión de armonización consolidar todas las correcciones aprobadas. Este texto será la propuesta de constitución política que será publicada en los medios oficiales de la convención y despachada para ser sometida al plebiscito nacional. Ahí está todo el sistema. Está claro, gracias. Desde la coordinación preguntamos si van a perseverar con la 388 o la van a retirar. Ingrid. ¿Qué van a hacer al final? ¿Se vota? Es que no la vamos a retirar porque no sabemos qué se va a aprobar posteriormente, si hay indicaciones sobre eso. Entonces, obviamente, que se vote ahora y si después se hace innecesaria, bueno, se puede luego arreglar el texto, pero estamos como... Entiendo. Operando hacia una incertidumbre, ¿no?
Votemos entonces, señor secretario. Entonces, los coordinadores ponen en votación la indicación 388. Doña Natividad Yanquileo. A favor. A favor. Don Helmut Martínez. Me abstengo. Abstención. Doña Yanis Meneses. A favor. A favor. Don Ricardo Montero. En contra. En contra. Don Guillermo Namor. A favor. A favor. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustinnik. A favor. A favor. Doña María Ramona Reyes. A favor. A favor. Doña Bárbara Sepúlveda. A favor. Agustín Esquella. A favor. A favor. Doña Carolina Vilches. A favor. A favor. Doña Ingrid Villena. A favor. Don Rodrigo Álvarez. A favor. A favor. Doña Maya Alves. A favor. A favor. Don Fernando Atria. A favor. Don Wilfredo Bacián. A favor. A favor. Don Daniel Bravo. A favor. A favor. Doña Alondra Carrillo. A favor. Doña Rosa Catrileo. A favor. Don Fuad Chaín. A favor. A favor. Don Ruggiero Cosi. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Don Mauricio Daza. A favor. Don Claudio Gómez. A favor. Doña Yarela Gómez. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario. Doña Natalia Enríquez. A favor. Doña Constanza Juve. A favor. Don Luis Jiménez. A favor. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. Resultado de la votación, 29 votos por la afirmativa, un voto en contra, una abstención. Aprobada la indicación 388. Aprobada. Vamos a la indicación 389, el constituyente señor Bacián, para sustituir el inciso primero por el siguiente. Entiende, sí. Pregunta la Secretaría si se va a retirar la indicación 389. Sí, la retiro, señor secretario. Ya. Retirada la indicación 389. ¿Tami? ¿Tienes la mano arriba? Sí, pero no es respecto de la votación, entonces no sé si este es el momento o antes de terminar. Tami, te avisamos antes de terminar, ¿te parece? Porque estamos en votación. Bien, entonces la indicación 390. Señor secretario, voy a retirar esa indicación. Ya, está retirada entonces la indicación 390. La indicación 391 de las y los constituyentes, señora Cubillo, señores Álvarez y Neumann, para reemplazar la expresión 7 escaños reservados por 5 representantes de escaños reservados. Sí, gracias. La explicación de esta indicación es básicamente mantener la proporcionalidad que se ha tenido hasta ahora en relación a los escaños reservados en las distintas comisiones, particularmente en esta. Tratar de mantener esa proporción. Ya. En votación, la indicación 391. Doña Yanis Meneses. En contra. En contra. Don Ricardo Montero. Contra. En contra. Don Guillermo Namor. En contra. Don Ricardo Neumann. A favor. A favor. Doña Tami Pustilnik. En contra. En contra. Doña María Ramona Reyes. En contra. En contra. Doña Bárbara Sepúlveda.
Doña Bárbara. En contra. En contra. Don Agustín Esquella. En contra. En contra. Doña Carolina Vilches. En contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. Don Rodrigo Álvarez. A favor. A favor. Doña Maya Alves. En contra. En contra. Don Fernando Atria. En contra. Vamos a proceder entonces don a la votación. Wilfredo Bacián. En contra. En contra. Don Daniel Bravo. En contra. En contra. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra. Doña Rosa Catrileo. En contra. Don Fuad Chaín. En contra. En contra. Don Ruggiero Cosi. A favor. A favor. Don Martín Arrau. A favor. A favor. Don Mauricio Daza. En contra. En contra. Don Claudio Gómez. En contra. Doña Yarela Gómez. En contra. Don Hugo Gutiérrez. En contra. Doña Talia Enríquez. Doña, en contra. En contra. Doña Constanza Hub. A favor. A favor. Don Luis Jiménez. En contra. Doña Patricia Labra. A favor. A favor. Don Hernán Larraín. A favor. A favor. Doña Natividad Yanquileo. En contra. En contra. Don Helmut Martínez. En contra. En contra. Resultado de la votación, 7 votos por la afirmativa, 24 en contra. Rechazada la indicación número 391. Está la Secretaría. Si los autores de la indicación 392, señora Labra, el señor Escosi, Larraín, retiran su indicación para suprimir la oración. Esta comisión incluirá al menos 7 representantes de escaños reservados. Gracias, señor secretario. Lógicamente que estamos llanos a retirar la indicación. Sin embargo, tenemos la pregunta, porque no nos calza el sistema de patrocinios que está incorporado en la norma, donde los representantes de escaños reservados necesitan 3 patrocinios, con el número de asegurado y mínimo de 7 representantes de escaños reservados en esta comisión. Entonces, pareciera ser que hay ahí algún problema. Por eso era básicamente la indicación, salvo que estemos cometiendo un error, obviamente que en ese caso la vamos a retirar. Preguntamos a los coordinadores de la subcomisión 1, si nos pueden aclarar el punto. Bueno, la verdad es que entendemos de que no existe problemas respecto del sistema de patrocinio. Hicimos el cálculo y además también hay una indicación que viene, que se refiere precisamente a aquellos casos en los cuales existan más postulantes que el número de personas que se establece como el número de integrantes de la comisión. Entonces, está contemplada la posibilidad de que hayan más personas que el número máximo integrante de la comisión que puedan estar postulando a la misma. Pero respecto de los patrocinios de escaños reservados, nosotros hicimos el cálculo y cuadró. Quizás la pregunta es si alguien que no sea de escaños indígenas puede patrocinar, pero eso siempre ha sido así. Exactamente, eso está también dentro de los supuestos de la norma. Retirada, entiendo entonces. Sí, la vamos a retirar para revisar. Perfecto. Nuestro cálculo matemático. Gracias. Tami, tú habías pedido la palabra. Retirada. Sí, muchas gracias, Amaya. Yo la verdad es que era solo una pequeña reflexión que quería hacer. Creo que estamos, por sin duda, en uno de los momentos democráticos más importantes de nuestro país. Nos costó muchísimo lograr esto y por lo mismo creo que debemos cuidarlo.
Este es un espacio que tiene que ser de diálogo y respeto con los más altos estándares. Y en ese sentido me parece que es sumamente relevante que cada persona tenga una libertad absoluta para poder deliberar, para poder votar por sus convicciones sin amenazas, hostigamiento u otro. Es más, en esta propia comisión aprobamos el principio de deliberación informada que señalaba que los debates dentro de la convención constitucional tienen que efectuarse de manera ordenada, circunscrita, reflectiva, conducente. Y por lo tanto yo solo quería hacer un llamado amistoso, que es el término, ¿cierto?, que hemos estado utilizando, para que este sea y siga siendo un espacio de diálogo y respeto con los más altos estándares democráticos. Gracias. Bueno, a mí me parece que eso se ha mantenido hasta ahora, así que se agradece de todas maneras el comentario. Yo tengo palabras respecto de eso. ¿Y a Arena? Mí no me parece que se haya mantenido. Aquí hubo una interpelación abierta de Ingrid señalando que quienes votaban en contra de la comisión de transversalización estaban, voy a parafrasear simplemente, no estaban de acuerdo con la plurinacionalidad ni el feminismo. Y a mí eso no me parece que tenga que ver justamente con un diálogo democrático ni una argumentación válida para lo que estamos discutiendo. Porque no estamos viendo quién es más feminista ni quién está más a favor de la plurinacionalidad. Lo que estábamos discutiendo es si nos parece o no que la comisión transversal era un principio que había que aplicar acá. Y yo creo que esos son los términos bajo el cual debemos dar esta deliberación. Bien, tenemos una pregunta. Originalmente habíamos hablado de hacer ahora una pausa y retomar por suma a las 9, pero hablamos con Daniel y Daniel me dice que él podría continuar, pero me parece que es lo que habíamos hablado inicialmente. Rodrigo. Yo creo que tiene una ventaja estar acá, como le dije el otro día, sugiero una hora al menos más acá y después nos vamos y seguimos en el Zoom de las 9. O sea, tratemos de estar hasta las 7:30 acá y después nos vamos y a las 9. Si nos queda bastante trabajo y creo que este es un buen espacio para desarrollarlo. Fernando. Mi experiencia ayer no fue que la sesión por Zoom fuera más lenta o más trabajosa. Yo creo que avanzamos a un ritmo bastante rápido ayer también por Zoom. Y yo sugeriría mantener el cronograma que se anunció en la mañana y terminar a las 6:30 y retomar a las 9 y seguir, y eso lo podríamos acordar ahora, seguir hoy día en la noche hasta donde se pueda, quizás hasta el final, etcétera, si los secretarios, etcétera, si lo demás se puede hacer así, pero mantendría lo que se anunció en la mañana. Gracias. Si terminamos este título, que queda muy poco, llegamos hasta, empezamos con el título tercero por Zoom. Terminemos este título, queda poquito, quedan dos páginas. Yo personalmente estoy exhausta, pero no soy yo la que... Sí. Amaya, entonces vámonos y sigamos a las 9, si estamos todos cansados. Yo creo que habíamos fijado un cronograma inicial y no veo ninguna razón para poder modificarlo. Muchas personas habían ya contemplado ese cronograma y vamos a seguir sesionando de la misma forma que ayer. Creo que es una hora prudente para poder llegar a nuestros hogares o el lugar donde corresponda y a partir de ahí conectarse a Zoom y seguir con la sesión. En mi caso, en mi hogar. ¿Bárbara? Sí, que hasta la,
no, no sé si vamos a estar una hora más, pero de todas maneras, para facilitar el trabajo, no creemos que quede tanto, y igual para facilitar también el debate, vamos a retirar la indicación 379, así no tenemos que volver al pendiente. Claro, y la 380 consecuente, para que no tengamos ese punto pendiente y podamos seguir avanzando. Retiradas, entonces. Volvemos a la... Como estamos... No, desde coordinación no hay mucha claridad respecto de cuál parece más general, entonces voy a preguntar a título de sondeo para ver en qué nivel estamos. ¿Qué pregunta primero? Sí. Entonces, la pregunta sería, para que levante la mano quien está de acuerdo, de continuar por una hora más. No, lo que estoy preguntando es continuar una hora más. Vamos a tener que tomar la votación porque... Si todo hasta las 20 horas. Y después continuaríamos a las 9 por Zoom. Sí. Esa es la propuesta. Las 9 quedan, no hay mayoría. No veo mayoría. Sería, disculpe. Si no tengo que tomar la votación. Yo solo les quiero contar, yo sé que no es una invitación para todos y me da mucho pesar que la alcaldesa de Santiago no la ha hecho para todos, pero los escaños indígenas y los coordinadores estamos invitados a una cosa ahora, que era de una hora. No sé si es muy importante o no lo es, quizás no lo es. Pero al menos yo lo había comentado con Rosa Catrileo, que la Machi también quería ir, pero no sé si es muy... ¿Perdón? ¿Era esa actividad? Eso es de 7 a 8. Querido Maya. Pero vaya, ya suspendamos entonces. Estoy pidiendo palabra para dar mi opinión sobre eso. ¿Aló? ¿Puede ser? Yo pienso que el trabajo que estamos llevando adelante ha sido muy pesado, muy pesado. Y especialmente ha sido muy pesado para las y los coordinadores. Y me parece que tener la oportunidad de darse una ventana de una hora para ir a una actividad de esas características, disfrutar música durante una hora y volver, es una cuestión razonable. No me parece que sea algo improcesable, me parece que está bien. Y al menos desde mi punto de vista, creo que incluso podría favorecer al trabajo de la comisión que ustedes puedan asistir. Por mi parte, estoy a disposición para empezar más tarde. Sí, yo pido la palabra, Maya. Rosa. Sí. Rosa, disculpa. Sí, en realidad... Sé que luego también Natalia está por Zoom. Le damos la palabra enseguida, Natalia. Ah, adelante, Rosa. Ya, gracias, Maya. Efectivamente hay una invitación. Yo no estaba tan entusiasmada en ir. Creo que es este trabajo igual es relevante. Sin embargo, la Machi Francisca Linconado nos ha pedido junto a Maya si la podemos acompañar. También para ella yo creo que es una posibilidad de distraerse de todo lo que le ha tocado vivir por todo este mes, los malos tratos y todo eso, y creo que también es para que lo tengan presente. Natalia. Sí, relacionado a lo último, absolutamente de acuerdo con las palabras de Alondra. Creo que siempre es bueno despejar el espíritu y la mente. Y quería decir algo muy concreto. Vamos a retirar la 394 porque ya está contenida en la 173. Gracias. Perdón. Yo por acá, Ruggiero Cosi. Yo no tengo problema con obviamente dar este espacio, pero sí pediría el compromiso de que hoy día logremos el total despacho. Yo me había programado personalmente para tener actividad en el distrito, hay gente que está esperando y obviamente que ellos también se merecen el respeto adecuado y no me gustaría tener que defraudarlos porque hicimos este break que me parece muy legítimo. Entonces, desde la coordinación proponemos
suspender la sesión ahora, retomar a las 9 por Zoom y desarrollarla hasta con total despacho. Por favor, considere la posibilidad de mañana en la mañana. Yo sé que Ruggiero lo están esperando en su distrito para sus actividades, pero es muy difícil que hoy día logremos llegar hasta total despacho. Pero, por favor, contemplemos la mañana de mañana. Pero, solo la mañana. Evaluémoslo, propongo evaluarlo a eso de las 11 cuando estemos trabajando. Es que no me parece adecuado evaluarlo después. Si acá se está pidiendo un espacio, bueno, damos el espacio, pero nos comprometimos a trabajar hasta total despacho. Sí, hay varias personas que tenían, en mi caso, por ejemplo, tengo que acompañar al vicepresidente a la discusión con el Ministerio de Hacienda, la ley de presupuesto. Entonces, es justo tampoco no estar. Yo entiendo, pero depende de nosotros mismos. Entonces, este espacio quizás también sirve para que conversen todas aquellas indicaciones que pueden ser retiradas y no tenemos que votarlas una a una en la medida que formen parte de ese debate que vamos a tener con posterioridad. Les agradezco mucho. Nos vemos entonces a las 9. Oye, mi experiencia es que a partir de las 11 de la noche avanza muy rápido la discusión de las indicaciones.